The sermon, The Identification of Christ in All Ages, was delivered on Thursday evening, April 9, 1964, at the National Guard Armory in Birmingham, Alabama, USA. Este mensaje, La Identificación de Cristo en Todas las Edades, fue predicado el jueves en la tarde, el 9 de abril de 1964, en la Armería de la Guardia Nacional en Birmingham, Alabama, Estados Unidos de América. I certainly deem this a grand privilege to be here tonight. It's my first time ever being here in this fine city of Birmingham. Well, I've wanted to come many times, but it just seems like it works around and the Lord has His own set times for things, so uh, that's how He's worked it out. We're grateful for this uh, time and for these fine sponsors. Realmente considero este un gran privilegio estar aquí esta noche. Es la primera vez que estoy aquí en esta ciudad tan fina de Birmingham. Oh, había querido venir muchas veces, pero simplemente parece resultar de otra manera. Y el Señor ha establecido sus propios tiempos para las cosas. Por tanto, así es como Él lo ha resuelto. Estamos agradecidos por este tiempo y por estos buenos patrocinadores. And now tonight is kind of, we always have kind of a, a get acquainted night. And you know, when you're in a building like this, where there's, uh, hasn't been used for church services, I don't suppose, I understand it's an armory, it's probably, uh, probably drill and play games and so forth. Y ahora esta noche es como, siempre destinamos una una noche para conocernos. Y saben, cuando se está en un edificio como este, donde hay... No me supongo que ha sido usado para tener servicios de iglesia. Entiendo que es una armería. Probablemente solo... Probablemente hacen ejercicios y tienen juegos y todo eso. No es como entrar en una iglesia donde uno... Yo creo que en la iglesia está el Espíritu de Dios y parecía haber un sentir sagrado. Pero cuando uno entra a un lugar donde hay entretenimientos y a veces charlatanerías, entonces parece como que es difícil comenzar por un rato hasta que nos conocemos el uno al otro. Y luego, al ser todos desconocidos entre nosotros, como que lo hace. Bueno, miramos y tenemos preguntas, pero tratemos tan solo de hacer eso a un lado, lo más rápido posible. And just remember, we're here to serve the Lord Jesus. Estamos aquí para hacer lo que podemos, todo lo que podemos para further en su reino. Y estoy my mis esfuerzos. Y solo recuerden, estamos aquí para servir al Señor Jesús. Estamos aquí para hacer lo que podamos, todo lo que podamos para el avance de su reino. Y yo estoy aportando mis esfuerzos. no puedo hacerlo solo. Tendrá su ayuda, mi ayuda y la ayuda de Dios. We'll y Y yo, yo no puedo hacerlo solo. Va a requerir la ayuda de ustedes junto con mi ayuda y con la ayuda de Dios. Y con Él podremos ver la gloria de Dios bajar y visitarnos. Y es lo que estamos deseando. Para eso estamos aquí. Es para una visitación de Dios. Now, we're not many in number and ahora no somos muchos en número y no tenemos multitudes muy grandes no permanecemos por mucho tiempo y otra cosa yo el mensaje mío es mayormente para las personas del evangelio completo es sobre esas bases aunque todos vienen We pray for the sick. We don't claim to be a healer or somebody can heal someone. We believe that there's only one healer, that's God. But we believe that he ordained man to pray for the sick. And we do that. We pray for the sick. Nosotros oramos por los enfermos y no reclamamos ser un sanador o alguien que pueda sanar a alguien. Creemos que solo hay un sanador. Ese es Dios. Sin embargo, creemos que él ordenó al hombre para orar por los enfermos. Y eso hacemos, oramos por los enfermos. And the Lord has been gracious to us to answer our prayers so many times, and we around the world we've seen well just multiplied thousands times thousands of people crippled, afflicted, blind, lame, halt uh, healed. Y el Señor ha sido bondadoso con nosotros al responder a nuestras oraciones tantas veces. Y nosotros alrededor del mundo hemos visto pues multiplique eso por miles y miles de personas, lisiados, afligidos, ciegos, cojos, mancos, ser sanos. Just, we that benefit, y simplemente creemos que estamos, que Él fue herido por nuestras rebeliones, por sus llagas fuimos curados, y creemos que ese es el beneficio. Ese es el privilegio para los creyentes. That isn't to unbelievers. People say, "Well, I I don't believe that can happen. Well, it'll never happen to you. Just just you just settle that. It'll never happen to you." But it will to those who believe. Or it's only to believers. Ahora no es para incrédulos. La gente dice, "Pues yo yo no creo que eso pueda suceder. Bueno, nunca sucederá para usted. Solo solo usted lo ha resuelto." Nunca sucederá para usted, pero sí para aquellos que creen, pues solo es para creyentes. Now that doesn't make us a healer, no more than preaching salvation makes us a savior. We we know that there's one healer and one savior, and that's the self same person, Jesus Christ. We're here to glorify him to the people. Ahora, eso no nos hace un sanador, igual como predicar la salvación no nos hace un salvador.

Un avivamiento es revivir lo que usted ya tiene y a veces me he preguntado para qué es un avivamiento. Esto podría sonarles un poco extraño que un desconocido les diga esto. No obstante, un día yo estaba parado en la orilla del lago del lago Michigan.

Qué avivamiento. But you know, there's no more water in that lake than it is when it's perfectly normal and quiet. Which so I just got the same amount of water. See? Pero saben, no hay más agua en ese lago que cuando está perfectamente normal y quieto. Eso es cierto. Tiene exactamente la misma cantidad de agua, ¿ven? Now I wonder why is that lake all stirred up? Just the same as we get stirred up in a revival. Entonces me pregunto, ¿por qué está ese lago todo agitado? Es igual como cuando nosotros nos agitamos en un avivamiento, nos revuelve. Sin embargo, ¿saben lo que eso siempre le hace al lago? Lo limpia. Eso arrastra toda la basura a la orilla. eso es lo que que hacer para que entonces, para eso es que nosotros necesitamos tener un avivamiento, para sacar toda la incredulidad y las demás cosas de nosotros, para poder ver más claro lo que Dios quiere para nosotros. Y eso es lo que estamos anticipando en esta ocasión. Es un avivamiento entre el pueblo. Now my sponsor, Brother and probably some sitting out in there. now, they're ministers of god, just the same as i or all other ministers. ahora, mi patrocinador, el hermano urschel, estos hermanos aquí, y algunos probablemente sentados por allá. ahora yo son ministros de dios, igual que yo o que todos los otros ministros. and the, jesus said one time, the kingdom of heaven is likened to a man that took a net and went to the. Y Jesús dijo una vez el reino del cielo es semejante a un hombre que tomó una red y fue al lago y cuando él echó la red y la sacó allí tenía de todas las clases la red del evangelio atrapa de todas las clases pues de toda clase de pescado See, there were

tan lejos como podamos, y juntemos nuestras redes, y nuestros corazones, y nuestros esfuerzos, y recojamos para ver si hay pescados que el Maestro pueda usar. Y Él es quien juzga eso. Nosotros no sabemos. Para nosotros todos lucen igual. Simplemente han sido atrapados en la red. No obstante, Dios sabe quiénes son y los conoció desde el principio. So so, uh, Así que nosotros solo recogemos la red. No somos jueces para juzgar quién es y quién no. Solo estamos recogiendo la red. Por tanto, yo estoy aquí para ayudarlos. call someone, and uh, invite them over to the church, over to the armory here. We just got a short time, nervous, makes the people nervous. When you just about time you get acquainted and the people get settled down, then you have to go somewhere else. Y ahora esta semana, oren, vayan al teléfono, llamen a alguien, e invítenlos a la iglesia. Aquí a la armería, solo disponemos de un tiempo corto, hay nervios.

Si uno de estos días no pudiera tener una carpa y llegar a los alrededores de una ciudad grande como esta y colocarla para poder quedarnos varias semanas y tener por la mañana reunión ministerial y conocer a todos los ministros y hablar del asunto. I trust that the Lord will bless our efforts this week. I trust that there won't be one cot, wheelchair, whatever it is, left sure, one sick person with heart trouble, TB, cancer, but what the Lord Jesus will heal. I'll be praying. Y confío que el Señor bendecirá nuestros esfuerzos en esta semana. Confío que no quedará aquí ni un catre, ni una silla de ruedas o lo que sea, y ni una persona enferma con problema del corazón, tuberculosis, cáncer, que el Señor Jesús no le sane. Yo estaré orando. God and then man at the same time, I have to stay to myself and pray. No visito mucho. Ustedes saben. Por razón de este tipo de ministerio. No es que no quiera visitar, pero es que yo... yo... yo no puedo servir a Dios y luego al hombre a la vez. Tengo que estar a solas y orar. I'll be doing that for you. And you be doing the other part, getting together and getting the people in and so forth and bringing the sick and afflicted and praying for me, each one. Pray for me. That's how we win the victory. Y estaría haciendo eso por ustedes, y ustedes estén haciendo la otra parte, reuniéndose y trayendo a la gente y demás, y traigan a los enfermos y afligidos, y estén orando por mí y cada uno. Oren por mí. Así es como ganamos la victoria. Now, just to kind of lay the foundation of what we are trying to do, we, first place, we don't represent any denomination. Not against any denomination, but just don't represent any. Ahora, solo como para poner el fundamento de lo que tratamos de hacer, en primer lugar, no representamos ninguna denominación. No estamos contra ninguna denominación, solo es que no representamos ninguna. Estamos... Yo recibí la ordenación de bautista misionero y después renuncié a mi tarjeta de compañerismo, no al compañerismo con mis hermanos, solo para no ser representado entre ningún grupo. Yo vine entre los pentecostales cuando comencé a orar por los enfermos y que fui comisionado a hacerlo. Vine entre los pentecostales y me doy cuenta, pensé que eran un solo grupo, pero me doy cuenta que allí hay tantos grupos como los hay de los bautistas, distintos. And say we're all That's the the Lord. Entonces yo, yo vi que ellos estaban discutiendo y estaban discutiendo en la bautista por esto, eso y lo otro. Así es que simplemente los dejé discutir y yo procuro darle nuestro abrazo a cada uno y decir, todos somos hermanos, sencillamente sirvámosle al Señor. Y la poca influencia que pueda tener, yo no la pongo sobre ninguna cierta denominación, sino solo sobre Cristo. Y allí nosotros... Y nos esforzamos en servirle a él de esa manera. Todos están invitados, sin excepción. Todos son bienvenidos, mientras se comporten y mantengan el orden, pues no podrían ser más bienvenidos. Now, another thing is our system of praying for the sick. I, each day, brother boarders are Perry, or Brother Southman, or Billy Paul, or, usually it's Billy Paul Ahora, otra cosa es nuestro sistema de orar por los enfermos. Ahora cada día el hermano Borders o Terry o el hermano softman o Billy Paul o normalmente es Billy Paul, esa es su labor y si él no puede llegar será uno de estos otros hombres. Estará repartiendo las tarjetas de oración cada día. Ellos lo hacen. Vienen, toman las tarjetas de oración, unas 100, y las mezclan, todas allí delante de ustedes. Y luego les dan las tarjetas a la gente, al que quiera una. Ahora ellos hacen eso cada día. So the... When we first started, we found out that you had to have prayer cards. It's not an arena, you know, pushing over each other. It's a you got to have an order. Pues, cuando primero empezamos, nos dimos cuenta que se necesitaban las tarjetas de oración. No es un ruedo, ustedes saben, empujando uno por encima del otro. Es un hay que tenerlo en orden. And then uh, we found someone trying to sell prayer cards and guaranteeing people to get up platform, and so that had to stop that. Y entonces descubrimos a alguien tratando de vender las tarjetas de oración y garantizándole a la gente que subiría la plataforma. Y pues tuvimos que detener eso. Y luego puse a mi propio hijo en eso, porque sabía que él no vendería ni una. Y luego salió la idea de... Deme a mi cierta tarjeta de oración. De dónde comenzará usted a orar por ellos esta noche. Y entonces voy voy a orar. Yo quiero esa tarjeta. Well, to make that boy sure that no he don't know where that prayer line is going to start, he mixes the cards up and hands you he don't know which one he's handing you just hands you a prayer card. One might get number one, another get fifty, and and then so forth. Bueno, para estar seguro de que ese muchacho no, él no sepa de dónde va a empezar esa línea de oración. Él mezcla las tarjetas y las entrega. Él no sabe cuáles está entregando. Él simplemente les entrega una tarjeta de oración. Alguno podría recibir la número uno, el otro la cincuenta y, y así de esa manera. Then, back, and and y luego, para redoblar eso, yo vengo en la tarde y nadie...

O si oraba por ellos durante la reunión. Pero ahora la repartimos cada día, para que quien quiera una tarjeta de oración la pueda recibir. Pudiera ser que en una noche no lleguemos a todas, pero guarde su tarjeta, llegaremos a ella antes de irnos. Now, but Ahora, pero hay muchos, muchos sanados en la audiencia, muchos más sanados que cuando están aquí en la plataforma. Es su fe que obra la sanidad, no es nuestra oración. Nuestra oración ayudará, no cabe duda todos reunidos en oración por usted eso ayudará and a, and then on y si y luego el domingo en la tarde el señor mediante estaremos orando por todos recogiendo sus tarjetas de oración y orando por todos o tal vez el sábado en la noche en alguna. Depende en cual los hermanos quieran que lo hagamos. Now, we want to say this so that you'll understand. The reason I put that prayer line off to meet every person is because my principle, my, my objective is this. That people will receive Christ as their healer without anybody laying hands on them. ahora, queremos decir esto para que ustedes entiendan La razón que yo aplazo esa línea de oración, de ver a cada persona, es porque principalmente mi, mi objetivo es este, que las personas reciban a Cristo como su sanador sin que nadie les imponga las manos. Normalmente, se toma un avance cuando viene a la ciudad. Bueno, él es todo en la iglesia. Cuando él va, a veces la congregación mira a su pastor y dice, bueno, ¿qué tal mi pastor? Normalmente tome usted a un evangelista que viene a la ciudad, pues él es, él es todo en la iglesia. Cuando él se va, a veces la congregación mira a su pastor y dice, pues ¿y qué de mi pastor? Yo quiero que sepan que su pastor es un hombre piadoso y quiero que tengan respeto. Y sepan que ese hombre está tan ordenado para orar por los enfermos como cualquier otro. Y nosotros, nosotros queremos que ustedes y, y de... De hecho, nuestro objetivo principalmente es que ustedes vean la presencia de Jesucristo y sepan que Él está aquí. Y entonces, mientras están en su presencia, tan solo acéptenlo como su Salvador y su Sanador. Si usted no es salvo, acéptelo como Salvador. Si usted es salvo y no está sano...

And the Bible said that he's a high priest that can be touched by the feeling of our infirmities. And now remember that. It's you touching him. Ahora quiero que tengan eso en mente. Siempre. Es usted poniendo sus... tocándolo a él. Y la Biblia dice que él es el sumo sacerdote que puede ser tocado por el sentir de nuestras dolencias. Y ahora recuerden eso. Es usted tocándolo a él. Now, the pastor Not only the pastor, these signs shall follow them that believe, just believers, anybody lay hands on the sick have a right to do that. It's identifying yourself with the person in prayer. No. El pastor tiene derecho a imponer las manos, imponer no tan solo el pastor. Estas señales seguirán a los que creen, simplemente creyentes, cualquiera que imponga manos sobre los enfermos tiene derecho a hacer eso.

Ahora estamos empezando, entonces, a 25 minutos para las 9 según el reloj mío. Y si el Señor lo permite, queremos salir cada noche a las nueve y media o tal vez antes, para que ustedes tengan suficiente tiempo, vayan a sus casas y regresen. si no han orado o no lo la primera noche. Ahora si no se ora por usted o no lo captan la primera noche, el ministerio mío podría serles un poco extraño. Pero si es extraño, no vayan simplemente a arrojarlo a un lado. Siéntense y considérenlo. Tomen la Biblia. now i believe that god can do things he never wrote here in the bible but i want him just if he'll just keep what he wrote here i'll be satisfied by it. ahora yo creo que dios puede hacer cosas que él nunca escribió aquí en la biblia no obstante yo solo quiero que él si solo cumple lo que escribió aquí estaré satisfecho con eso. because we're living in the days of all kinds of strange things isms it's unscriptural. Pues estamos viviendo en los días de toda clase de cosas extrañas, ismos, que no son escriturales. Pero, ¿saben? En los días de Noé, Jesús dijo como fue en los días de Noé. ¿Saben? La gente tal vez construía barcos en aquellos días. ya sea que fueran construidos de dios o no pero no flotaron cuando llegó el tiempo para que flotaran. so i like the message to be god constructed with the scriptures a scriptural message and right there with it everything with the scripture it's thus saith the lord then and it's got to stand because it isn't my word that's in question it'll be his word that's in question uh, bring it from the scripture. Así que a mí me gusta que el mensaje sea construido de Dios, según las Escrituras, un mensaje escritural y a la par con ella, todo según la Escritura. Eso entonces es así dice el Señor y tendrá que perdurar, porque no es mi palabra que está en duda, será la palabra de él que está en duda. Traigan de la Escritura. And we're in a

and we're coming to corners and you've got to change those corners as brother Don Price so well he and so uh, well stated it not long ago No obstante estamos edificando un edificio y hemos llegado a las esquinas y se tiene que cambiar por esas esquinas como el hermano Don Price también el también lo declaró no hace mucho At the, Those changes is where the trouble comes where the, it's hard on that corner to make cut that corner and make it just right en esos cambios es donde viene el problema. cortar now, just before we read the word each night, brother borders is a field manager and he also speaks at the platform and dr. Vale is here somewhere. i uh, guess he got here. he met me in kentucky driving 30 miles an hour, breaking in another forward. and so i'm uh, uh, coming down and i met him. Ahora, Antes que leamos la palabra, cada noche el hermano Borders es el director y él también habla en la plataforma. Y el doctor Lee Bale está aquí en algún lugar. Supongo que él llegó aquí. Él se encontró conmigo en Kentucky. Conducía 30 millas por hora, asentando la máquina en otro Ford. Y así que venía para acá y me vi con él. And, um, he's the, the y él es el, el hombre de las relaciones públicas. Él estará hablando, me supongo, en algún momento de la reunión, un poco cada día. Entonces, si hay preguntas o lo que sea, pues pregúntenle al hermano Vale. Él podrá ayudarlos en estas preguntas. Ahora, antes de leer la palabra, muy bien. Ahora, mientras nosotros, antes de leer la palabra, tengo una costumbre de ponernos de pie mientras leemos la palabra de Dios. Nos ponemos de pie cuando tocamos el Star Spangled Banner, himno nacional de los Estados Unidos de América, y juramos lealtad. ¿Por qué no ponernos de pie cuando leemos la palabra de Dios? Voy a leer esta noche de Hebreos el capítulo 13, empezando con el versículo 1. Let brotherly love continue. Be not forgetful to entertain strangers, for thereby some have entertained angels unaware. Remember them that are in bonds. As bonds with them, and them which suffer adversity as being yourselves also in the body. Permanezca el amor fraternal. No os olvidéis de la hospitalidad, porque por ella algunos, sin saberlo, hospedaron ángeles. Acordaos de los presos, como si estuvierais presos juntamente con ellos, y de los maltratados como que también vosotros mismos estáis en el cuerpo. Honroso sea en todos el matrimonio y el lecho sin mancilla, pero a los fornicarios y a los adúlteros los juzgará Dios. Let your conversations be without covetousness and be content with such things as you have. For he has said I will never leave you nor forsake you. Sean vuestras costumbres sin avaricia, contentos con lo que tenéis ahora. Porque él dijo: No te desampararé ni te dejaré. So that we may boldly say: The Lord is my helper, and I will not fear what man shall do unto me. De manera que podamos decir confiadamente,

E imitad su fe. Jesucristo es el mismo ayer, hoy y por los siglos. Let us bow our heads just a for Inclinemos nuestros rostros por un momento para orar. Now with our heads and our hearts bowed, I just wonder if there would be some request tonight. Would like to be remembered? Would you just raise up your hands to God, say by that, remember me, O oh Lord? Thank you. Ahora, con nuestros rostros inclinados y corazones inclinados, me pregunto si hay algunas peticiones esta noche que quisieran que se recordaran. Levantarían sus manos a Dios y dicen con eso: Acuérdate de mí, oh Dios. Gracias. Our Heavenly Father, as we approach thy divine uh, throne in the all-sufficient name of the Lord Jesus who... said if you ask the father anything in my name it'll be granted nuestro padre celestial estamos abordando tu divino trono en el todopoderoso nombre del señor jesus que dijo si pidiereis al padre cualquier cosa en mi nombre será concedido we're so grateful for that promise knowing this that our faith presses right out now beyond all shadows of doubt knowing that we by faith are talking Y estamos tan agradecidos por esa promesa, sabiendo esto, que nuestra fe sale ahora abriéndose camino, más allá de toda sombra de duda, sabiendo que nosotros, por fe, estamos hablando personalmente con el Dios Todopoderoso, pues es una promesa y de nuevo es dicho: donde estén dos o tres congregados en mi nombre? allí estoy yo en medio de ellos. now each of us has a request, lord, as we raised our hands to thee. thou knowest what's in our hearts beneath our hand, and we pray that you'll answer us, lord. not that we're worthy of the answer, but because you promised to answer. ahora cada uno de nosotros tiene una petición, señor viendo levantado nuestras manos hacia ti. Tú conoces lo que hay en nuestros corazones, debajo de nuestra mano. Lloramos que nos respondas, Señor. No que seamos dignos de la respuesta, sino porque prometiste responder. Tú dijiste que lo concederías.

Que caminemos con ella señor más allá del entendimiento que no tratemos de entender sino solo creer y fe es la sustancia de las cosas que esperamos y la evidencia de las cosas que no podemos ver o probar nosotros sencillamente lo creemos y eso Dios hace que acontezca. Y oramos, Padre, para que, que los ángeles de Dios se paren en cada puerta y en cada fila de asientos y junto a, a todo asiento y traigan convicción a los pecadores de, de que ellos que están errados, y que entonces acepten al Señor Jesús. Y aquellos sin el bautismo con el Espíritu, que el Espíritu Santo descienda mientras estamos hablando, y mientras la presencia de Cristo es tan real, concédelo, Señor. we pray that there'll not be a feeble one among us may the every person that enters these doors lord be so in inspired with faith that they'll be healed every one. oramos que no quede ni uno débil entre nosotros que toda persona que entre por estas puertas señor sea tan inspirada con fe que sean sanos todos. bless these ministers lord these churches throughout the country made by the cause of this great effort that these people have put forth, a small people we are, but yet, Lord, a people that's sincere in trying to, to hold that faith that was once delivered to the saints in the midst of darkness. Bendice a estos ministros, Señor, estas iglesias a través del país, que por causa de este gran esfuerzo que estas personas han hecho, un pueblo pequeño que somos,

Simplemente irrumpa entre las iglesias por todas partes y los santos hambrientos comiencen a clamar y pecadores a nacer en el reino de Dios como santos. Señor. Es lo Concédelo, Señor. Ese es nuestro propósito. Es lo que está en nuestros corazones. Tratamos de hacer esto para tu honra, Señor

Tú dijiste que habría terremotos en diferentes lugares. Nosotros vemos todas las señales apareciendo y sabemos que el tiempo está cerca. Por tanto, Señor, queremos trabajar mientras podamos, pues cuando la vida se termine, no trabajaremos más. y Oramos, Padre celestial, que llevemos a cabo nuestros esfuerzos en este tiempo. Y cuando la reunión pase a la historia, que podamos sentir que hemos hecho lo mejor que podemos. Concédelo, Señor. Bless my brethren everywhere. Bless all now that will come into the meeting and those that'll que or we ask it in jesus' name. amen. bendice a mis hermanos en todas partes. bendice ahora a todos los que entrarán a la reunión y a los que oirán. porque lo pedimos en el nombre de jesús. amén. May be seated. pueden tomar asiento. Uh, thank you brother. i want to take a text tonight just if i call it a text a little formal talk gracias hermano quiero tomar un texto en esta noche si lo llamara un texto una pequeña plática formal y llamado jesús el cristo más bien es identificado en todas las edades en otras palabras

y queremos ver cómo en tiempos pasados lo que él fue ahora nosotros hablamos mucho de él y para eso estamos aquí ahora es para hablar de él And now if uh, he is the same yesterday today and forever and and if he was seen and known in the yesterdays then why not today if he was seen and known and identified and days gone by then why not we do the same thing today y ahora, si él es el mismo ayer, hoy, por los siglos, y, y si él fue visto y conocido en los días de ayer, entonces, ¿por qué no hoy? Si él fue visto y conocido e identificado en los días pasados, entonces, ¿por qué no hacemos nosotros lo mismo hoy? We find this great person, no one can ever hear of him, without the, they want to find out more about him. There's something about him that name. Encontramos que esta gran persona, nadie pudo ir de él sin ellos, ellos querer averiguar más de él. Hay algo en cuanto a él, ese nombre de Jesucristo. Sencillamente no hay otro nombre en ningún lugar que atraiga así a las personas. Hay algo en cuanto a él. A knows he comes from the beyond in a dark shadowy curtain that hangs between him and where he was before he come here and he knows he must go behind that curtain and he's always wanting to know where he come from what he is and where he's going El hombre es sabe que el vino del más allá hay una cortina tenebrosa que cuelga entre él y el lugar donde estaba antes de venir aquí y sabe que debe pasar detrás de esa cortina y él siempre está queriendo saber de dónde vino lo que él es y hacia dónde se dirige. we have millions of volumes that's been wrote i suppose on the subject but there's only one book and that's a that's sixty six volumes in itself that can tell you where you come from who you are and where you're going and that is this bible it's the word that tells you where you come from who you are. And where you're going. tenemos millones de tomos que han sido escritos me supongo acerca del tema pero solo hay un libro y ese es ese contiene 66 tomos que les pueden decir a ustedes de dónde vienen quiénes son y a dónde van y esa es esta biblia es la palabra que les dice de dónde vienen quiénes son y a dónde van. especially in this day that we have now we have some of them that regard him just as a great teacher and he was but he was more than a great teacher he was or never was a man that spake like him but he was more than just a great teacher tantas personas tienen tantas ideas tan diferentes acerca de Cristo y en especial en este día que ahora tenemos tenemos algunas de ellas que lo consideran a él solo como un gran maestro Y lo fue, pero él fue más que un gran maestro. ¿Ven? Él lo fue. Nunca hubo un hombre que hablara como él, pero él fue más que solo un gran maestro. Pero eso parece ser como una gran filosofía entre muchas de las iglesias hoy, considerarlo a él como solo un maestro, que nunca antes enseñó como él. He's just a great marvelous, uh, ancient historian or teacher rather, from days gone by. His teachings fine you can believe part of it and part of it you can't but he was quite a philosopher que solo es un gran historiador antiguo muy maravilloso o maestro más bien de días pasados su enseñanza está bien y uno puede creer parte de ella y parte de ella no pero él fue un gran filósofo en otras palabras, ellos lo consideran a él algo así como Confucio, un, un filósofo chino de hace muchos cientos de años atrás. Ahora él fue más que un maestro. Es, él, es, él es más que eso. Then some of them uh, think of him being just a good man. Well, he, he was a good man. He was the only good man that we really ever had, was him. There had to be one good man to die for us bad men, to make us good not by our merits, but what one good man done redeemed a whole bunch of us. Yeah. ¿Eh? Luego algunos lo consideran solo un buen hombre. Bueno, él, él fue un buen hombre. En realidad... el único buen hombre que hemos tenido fue él tenía que haber un buen hombre que muriera por nosotros los hombres malos para para volvernos buenos no por méritos nuestros sino por lo que un buen hombre hizo redimirnos a todos nosotros ben. foolish it would be after the only one way of redemption and only one plan made and then turn that down that would be a, a ¿Y qué necedad sería después de tener la única manera de redención y habiendo un solo plan y luego rechazarlo? Sería una, una cosa descabellada el rechazar la única manera, el único plan. Eso es Dios, el plan de Dios. plan. plan Christ not through any system any educational system or any denominational system or anything it's through Jesus Christ and him alone that's God's eternal plan through him God always does things in one way he never changes his way of doing it hay muchos otros planes pero Dios tiene un plan y ese plan es por medio de Jesucristo y solo él No es por medio de ningún sistema, ningún sistema educacional, ni ningún sistema denominacional, ni ninguna cosa. Es por medio de Jesucristo y solo Él. Ese es el plan eterno de Dios. Por medio de Él, Dios siempre hace las cosas de una sola manera. Él nunca cambia su manera de hacerlo. Now we find out that some say he was a prophet, and a prophet he was, but he was more than a prophet. He was a prophet plus. Ahora nos damos cuenta que algunos dicen, él fue un profeta. Y él fue un profeta, pero fue más que un profeta. Él fue profeta y más. Y tuvieron muchos prophets. Todos los prophets morían en la puerta de la muerte. Pero este hombre tuvo los keyes: death, hell, grave, como like Samson hizo, en la puerta de la puerta de la muerte. Y ellos habían tenido muchos profetas. Todos los profetas murieron en la puerta de la muerte. Pero este hombre tomó las llaves, la muerte, infierno, sepulcro, como Sansón tomó las puertas de Gaza, y eliminó eso. Sacó el aguijón y la muerte misma, y Sórbida fue en victoria. Y se levantó al tercer día triunfante, eso hacia sus creyentes más que vencedores. eso ya está conquistado No queda más que para hacer sino entrar caminando directamente con el canto de los victoriosos en nuestros corazones. Él es el gran triunfante. Y este grande fue más que un profeta. Our prophets were great men. We we know that the word of the Lord came to the prophets and it comes to them and them only. And uh, we find out that uh, that's the scripture. What it says, he does nothing less he tells his servants the prophets first. And they were great men, but this man was more than a prophet. Ahora los profetas fueron grandes hombres. Nosotros nosotros sabemos eso. La palabra del Señor vino a los profetas y viene a ellos y a ellos únicamente y nos damos cuenta que esa es la escritura lo que dice él no hará nada sin decirles primero a sus siervos los profetas y fueron grandes hombres pero este hombre fue más que un profeta now we find out then many people think that he was an organizer of church. he was a great man with a great mind and organized churches know how to put them together Ahora nos damos cuenta entonces que mucha gente piensa que él fue un gran organizador de iglesia. Hace. fue un gran hombre con una gran mente y organizó iglesias. Sabía cómo formarlas. Escuché a un sacerdote hablando no hace mucho. Dijo: Jesucristo organizó la primera iglesia romana y él debe haber sabido cómo hacerlo. I... The church never was organized, and it never did begin in Rome. It began in Jerusalem on the day of Pentecost, and not in Nicea, Rome. Ahora, la iglesia nunca fue organizada y no comenzó en Roma. Ella comenzó en Jerusalén el día de Pentecostés y no en Nicea, Roma. Uh, it, uh, and Jesus never organized nothing. The only thing He did was call. You never. You're not organized to Christ, you're born into the kingdom of God. Y ella, y Jesús nunca organizó nada. Lo único que él hizo fue llamar. Uno no, uno no es organizado en Cristo, uno nace en el reino de Dios. I, I just passed my birthday uh, last Monday, and I was 55 years old. And you know, the Branham family never did ask me to join the family. Uh, I was born to Branham. Yo, yo acabo de tener mi cumpleaños el lunes pasado y cumplí 55 años. Y saben, la familia Branham nunca me pidió que me uniera a la familia. Yo nací un Branham. And that's how we're Christians. We're just born a Christian by the power of the resurrection of Jesus Christ, and we are Christians by birth. Y así es como nosotros somos cristianos. Sencillamente, nacemos cristianos por el poder de la resurrección de Jesucristo, y somos cristianos por nacimiento. That, that makes us new creatures. In our old nature, we could never be Christians. That's the reason today we have so many calling themselves Christians and living any kind of a life. They've never ex, never experienced that born again. That's something that changes you. That takes the life out. Eso, eso, nos hace nuevas criaturas. En nuestra vieja naturaleza jamás podríamos ser cristianos. Por eso es que hoy tenemos a tantos llamándose cristianos y viviendo cualquier clase de vida. Ellos nunca, esperi, nunca experimentaron ese nuevo nacimiento. Ese algo que lo cambia a uno, que le saca la vida it's pulling the old life out of the man and injecting the life of christ in the believer and then he becomes a new creation he's a new creature. como sacarle la sangre a un hombre y que él tenga cierta clase de sangre y poner de otro tipo en él es sacar la vida vieja del hombre e inyectando la vida de cristo en el creyente y entonces él viene a ser una nueva creación él es una nueva criatura. Have him a pentecostal? Ahora, la única manera que alguna vez llegaremos a saber y dejar satisfechas a todas las personas, si yo les preguntara a los, a los pentecostales en esta noche, ¿qué piensan ustedes que debe ser él? Ellos lo considerarían a él como un pentecostal about as a Methodist were well, he was a Methodist the Baptists and so forth Si yo les preguntara a los a los hermanos unidos lo que él debiera ser pues él fue un hermano unido si yo les preguntara a los metodistas pues él fue un metodista a los bautistas y a los demás But now there's only one way to to satisfy that and do it scripturally Now we want to always in this platform be exactly with the scripture if it isn't you're duty bound to come to me And, and correct. Pero ahora solo hay una manera de, de satisfacer eso y hacerlo escrituralmente. Ahora queremos siempre en esta plataforma estar exactamente con la escritura. Si no, ustedes tienen el deber de venir a mí y, y corregirme. Now it wants to be at the scripture, so the only Ahora, se requiere que eso esté con las Escrituras. Entonces, la única manera de saber lo que Él es hoy es averiguar lo que Él fue. ¿Ven? Porque Él dijo que es el mismo ayer, hoy y por los siglos. Y si podemos encontrar lo que Él fue, entonces tiene que ser el mismo hoy. Porque no puede cambiar. La Biblia dice que es el mismo. S.A.M.A.: S.A.M.A.: Yesterday, today, and forever. Y si podemos averiguar lo que él fue, entonces tiene que ser el mismo hoy, porque él no puede cambiar. La Biblia dijo, él es el mismo, M I S M O, el mismo ayer, hoy y por los siglos. Now in 1 John or St John the first chapter, we find out here's what the writer said. The inspired by the Holy Spirit, he wrote this, in the beginning was the word. Ahora, en Primera de Juan, o en San Juan, el primer capítulo, lo encontramos. Aquí está lo dicho por el escritor, inspirado por el Espíritu Santo. Él escribió esto: En el principio era el Verbo, y el Verbo era con Dios, y el Verbo era Dios

Pero él no había nada que lo adorara. Él solamente era el eterno. En él había atributos. Cualquiera sabe lo que es un atributo. En otras palabras, en él estaban sus pensamientos, solo pensamientos. Ese es su atributo. Then a thought expressed is a word. in the beginning was the word. before it was even expressed, it was a thought. attributes. después, su palabra y un, un pensamiento expresado es una palabra. en el principio era el verbo. antes de siquiera ser expresada, era un pensamiento. atributos. in this thinking, he was to be god. probably created angels first, then he was worshipped. he was god. en este pensamiento.

Nada estaba perdido, algo se tenía que perder para entonces abrirle camino de ser sanador. No había nada enfermo, entonces él tenía, algo tenía que enfermarse para que él lo sanara, es simplemente un despliegue de sus atributos. Amen. And now remember, if you ever did or ever will have eternal life, you had it with him then. See? You had it with him because Jesus came And Jesus was a redeemer. To redeem anything is bring it back from where it fallen from or went from. Redeem it, bring it back. Y ahora recuerden, si usted alguna vez ha tenido o tendrá vida eterna, usted la tuvo con él allá. Lo ven, usted la tuvo con él, puesto que Jesús vino y Jesús fue el Redentor. Redimir algo es traerlo de vuelta de donde había caído, de donde se había ido, redimirlo, traerlo de nuevo. And you, the way you look, who you are, what your name is, that was God's thinking before the foundation of the world. Yeah. Y usted, su apariencia externa, quien sea usted, cual sea su nombre, ese fue el pensamiento de Dios antes de la fundación del mundo. And Jesus came not to save the whole thing. He wanted to, but he come to redeem, bring back them that was in his thoughts before the beginning. Y Jesús vino... No para salvar la cosa por completo él deseaba hacerlo, pero él vino a redimir traer de vuelta aquellos que estaban en sus pensamientos antes del principio por esa razón él fue la palabra hecha carne. ¿Lo ven? Dios estaba en Cristo reconciliando consigo al mundo. La palabra, el pensamiento de Dios de cómo él lo haría, él se expresó a sí mismo en Jesucristo. Fue Dios materializándose. Ahora, donde you are now you have to die because you're yet just like snapping a picture, you're the negative. And any negative has to go into the dark room through acids to develop the picture to make you see what it is entonces donde usted ahora está usted tiene que morir porque usted aún es como tomar una fotografía usted es el negativo cualquier negativo tiene que ir al cuarto oscuro pasar por ácidos para revelar la foto para dejarles ver lo que es. we are now in the express image of him it's a negative it's been taken we're human life but we must go in the dark room down into the grave to go through the developing to come back forth in the image. Nosotros estamos ahora en la imagen expresada de él. El negativo ha sido tomado y estamos en vida humana, pero tenemos que entrar en el cuarto oscuro, bajar al sepulcro para pasar por el revelado, para volver en la imagen. Oh, defects and everything will be taken away. Then we are redeemed God's attributes right back.

Correcto, Cristo y la novia. Pues eso redime trayendo de nuevo su pensamiento, y su pensamiento es expresado. Ahora ustedes dicen, eso tardó mucho tiempo. No para Dios, nosotros somos finitos, tenemos que darnos prisa. Estaba pensando, cuando dejé Jeffersonville y andaba 30 miles por hora, oh, so me drove a Birmingham en una hora, en un poco de la noche, y pensé que eso no significa mucho para mí estaba pensando cuando salí de jeffersonville y conduciendo a treinta millas por hora conduje hasta birmingham en un día y un poquito de la noche y pensé que eso no fue mucho para mí. but what if a little ant tried to run that what did it mean to him see he couldn't make it in thousands of lifetimes but it didn't mean nothing to me much to me what about a airplane what about a jet then an astronaut then what about god. pero que si una hormiguita tratara de recorrer eso lo que significaría para ella. Vean, ella no pudiera hacerlo en miles de vidas. Sin embargo, no significó nada para mí, no fue mucho para mí. ¿Qué tal en un avión? ¿Qué tal en un avión a propulsión? Luego un astronauta. Luego, ¿qué tal Dios? A thousand years Only as it was one day. Vean, Jesús apenas fue crucificado ayer en la tarde, en el tiempo de Dios, si él tuviera tiempo. Mil años solo es un día con Dios, por así decirlo. Ni siquiera es eso. Apenas es como si fuera un día. Por tanto, esto a duras penas ha sido una semana, si se le quisiera contar tiempo a él completamente desde el principio de la creación eh, solo desarrollándolo Dios con sus pensamientos materializándose y eso entonces nos trae a nosotros con vida eterna y vida eterna solo hay una forma de ella esa es dios And then it's God expressed in his church, like God expressed in his son. It's the same God all the time. God above us, God with us, God in us. Is bringing the whole thing right back. Y luego es Dios expresado en su iglesia, como Dios expresado en su hijo. Es el mismo Dios todo el tiempo. Dios sobre nosotros, Dios con nosotros, Dios en nosotros. sencillamente trayendo de nuevo todo el asunto. now, in the beginning was the word. now, if we're going to talk about uh, who's going to judge the world, why you somebody say, i heard a catholic person said, uh, god'll judge the world by the catholic church. if he does, which catholic church? see, they got so many different ones of them. ahora, en el principio era el verbo. ahora, si fuéramos a hablar de quién va a juzgar el mundo, pues, ustedes, Alguien diría, yo ya una persona católica dijo, Dios va a juzgar el mundo por la Iglesia Católica. Si él lo hace, por cuál Iglesia Católica? Vean, ellos tienen tantas diferentes. Will the world by? La ortodoxa, la griega o la romana o según qué. Vean, por cuál Iglesia Católica juzgará él al mundo. si well, juzga por la Iglesia Católica? Entonces los protestantes pues si él lo juzga por la Iglesia Católica, entonces los protestantes quedan fuera. Si él lo juzga por la Iglesia Protestante, entonces los católicos quedan fuera. Si él lo juzga por la metodista, los bautistas quedan fuera. Well, you say, Wait a minute. All, oh no. Remember, in the beginning, the one, the only fortified, uh, 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 God gave. Adam and Eve was to stay behind his word, and just not that Satan didn't mis uh, didn't uh, tell her it wasn't so. He just misquoted one little phase of it. Pues, dirá usted, un momento. Todos ellos son oh no. Recuerden, en el principio, lo único fortificado de que Dios les dio a Dan y a Eva. Fue permanecer detrás de su palabra y no solo que Satanás no descree, no le dijo a ella que eso no era así. Él tan solo le citó mal una pequeña fase. Y si una pequeña fase causó todo esto, problema, enfermedad y tristezas y dolores, una pequeña fase nos mantendrá fuera de eso. It, God will judge the world not by any certain group, He will judge the world by Jesus Christ. And Christ is the Word. He is the Word. Dios va a juzgar el mundo, no por un cierto grupo, Él juzgará el mundo por Jesucristo. Y Cristo es la palabra, Él es la palabra.

Identified himself in the beginning with the prophets. I remember the prophets is who the Lord speaks through, and and I notice he identified himself in human beings from the very beginning, from the very start of time. El se identificó en el principio con los profetas. Ahora recuerden, por medio de los profetas es que habla el Señor y he always has a way of doing things and he never changes his way that's the reason i can believe his word if god was ever called on the scene to make an act and the decision that god made when he was called on the scene. Él siempre tiene una manera de hacer las cosas y Él nunca cambia su manera. Por esas razones que yo puedo creer su palabra. Si Dios alguna vez fuera llamado en la escena para orar y la decisión que Dios tomó cuando fue llamado a la escena, Él tiene que obrar de la misma manera cada vez que Él es llamado a la escena o Él obró mal en la primera ocasión.

omnipresente omnisciente él, él es el dios infinito así que él no cambia. Now we're finite we can say this is right today tomorrow we can find something different we would be better we got to better uh, build better houses than we did 100 years ago we got better cars than we had 20 years ago and we got uh, uh, better transportation and whatever more you want to go into we're better because we're learning but god hasn't Because he's perfect to begin with. Ahora, nosotros somos finitos. Podemos decir que esto es correcto hoy. Mañana podemos descubrir algo diferente. Podemos mejorar. Mejoramos. Construimos mejores casas que hace 100 años. Tenemos mejores autos que hace 20 años. Y tenemos mejor transporte. Y lo que usted quisiera ver. Estamos mejor porque estamos aprendiendo. Pero no Dios. Porque para empezar...

Take its rest upon something that it's sure of. And a real genuine faith rests itself on the eternal rock of God's eternal word. It doesn't shift. It stays right there regardless. La fe solamente puede descansar sobre algo de lo cual está segura. Y la verdadera fe genuina reposa sobre la roca eterna, de la palabra eterna de Dios. Ella no se mueve, ella permanece allí a pesar de todo. A word never can And faith rest upon that. Hablar de la roca de Gibraltar, esa es la roca de las edades sobre la cual está parada. La palabra nunca puede cambiar y la fe reposa en eso.

Ahora nos damos cuenta que él en el principio Dios asignó cierta cantidad de palabra para cada edad, para cada, cada edad y luego a medida que esa palabra llegó, fue la hora para que fuera revelada. Don't miss this. When it come time for that word to be revealed, usually man had it so messed up till he appeared to a prophet the search of scriptures. See Now remember, the unchanging God, he cannot change his ways. He must every time do it the same, unchanging. No pierdan esto. Cuando llegó la hora para que esa palabra fuera revelada, normalmente el hombre la tenía tan enredada hasta que él se le aparecía un profeta. escudriñen las escrituras. ¿eh? ahora recuerden. el incambiable dios, él no puede cambiar sus maneras. él cada vez tiene que hacerlo igual, sin cambiar. Fell, sinned, Permítanme darle darles solo un ejemplo. cuando el hombre cayó, pecó y Dios fue invocado, fue para arrojarle a juicio o para hacer una vía de escape para él. Ahora Dios en el huerto del Edén hizo un plan para salvar al hombre, una vía, y fue por medio de la sangre derramada de un súbdito inocente. Él nunca lo ha cambiado.

Y Dios nunca cambia sus maneras. Él, si lo hace entonces, Él es finito como lo soy yo. Lo es usted. Nosotros decimos, Pues yo me equivoqué allí, pero yo, yo tendré la razón esta vez. Dios no. Él tiene la razón desde un principio. Él no tiene que cambiar nada. Él hizo la promesa y Él es Dios. Él la respalda. Como Abraham, Él estuvo convencido de que Dios podía cumplir cualquier cosa que Él prometió. Así que Él no consideró nada que fuera contrario a la palabra. He just went right on, just the same all uh, uh, the scientific proofs and against reasons against hope against everything there was God's word come first Abraham said let everything else be wrong he's going to have the baby anyhow and so he had it see because he believed it Él continuó normalmente contrario a lo científico a las pruebas científicas y en contra de razonamientos contra esperanza en contra de todo lo que había la palabra de Dios era primordial

también es un intérprete divino de la palabra escrita cualquiera sabe eso sabiendo lo que significa un profeta ahora la palabra profeta en inglés p r o e t a significa un predicador cualquiera predicando. pero un vidente del antiguo testamento

Mas si no viene a cumplimiento, no oigan a ese profeta. ¿Ven? Porque él está profetizando falsamente. They are of God. Pero si yo lo he enviado, esa será mi identificación. Lo que él dice vendrá a cumplimiento. Él nace en el mundo. Ordenado, preordenado de Dios para hacer eso. Pues todos los dones y llamamientos son sin arrepentimiento, son preordenados de Dios. Antes que el mundo comenzara, él ya sabía todo al respecto. Él conocía toda pulga, toda mosca y cuánto sebo produciría y las veces que parpadearía. Eso es, eso es infinito, ¿ven?

Él lo sabe todo, lo supo desde antes que el mundo comenzara. Él sabía antes que el mundo comenzara que nosotros estaríamos aquí. Él sabía cuántas veces yo subiría y bajaría mis manos. Ahora él sabía las palabras que yo diría. Él sabía las veces que usted parpadearía, lo que usted pensaría, antes que el mundo comenzara. ¿A qué le tememos? Dios es nuestro padre, eso es correcto. Él es nuestro padre, no tenemos preocupación. Solo es que la gente ha perdido su fe y confianza en él. And we find that, that goes for a seasons, and then there's words that God has spoken to come to pass, and then. Y encontramos que eso va por tiempos y entonces hay palabras que Dios ha hablado que vendrán a cumplimiento y después todos ellos se confunden y luego Dios nos envía a profeta a la escena y ese profeta vindica esa palabra para esa edad siempre. Go through the church ages, what we're supposed to have. See if you don't picture out those men down through the church ages as we've seen since the, the apostles. Repasen las edades de la iglesia, lo que deberemos tener. Miren si ustedes no ven a esos hombres a través de las edades de la iglesia, como los vemos nosotros desde los, los apóstoles. Now, notice this again. God spoke to Noah, and he was a prophet, told him about what was coming, he prophesied, and it happened. Ahora, fíjense de nuevo en esto. Dios le habló a Noé y él fue un profeta. Le dijo de lo que vendría. El profetizó y eso aconteció. Now long José. Uh, Joseph. Joseph a perfect example that was Christ in Joseph. While you notice he was loved of his father, despised of his brothers because he was a seer. They hated him without a cause. Ahora allí vino José. José, un ejemplo perfecto. Ese fue Cristo en José.

Un muy buen tipo de todas las edades. Siempre, cuando un vidente viene a la escena, los demás lo odian, por la misma causa que odiaron a José. Él no podía evitar eso. Él, él podía interpretarle los sueños. Nunca estuvo errado. Él, él predijo cosas.

el vendrá y toda rodilla se doblará y toda lengua lo confesará a él. notice in his prison he was a prophet that's when he was sold and put into prison on kind account of potiphar's wife then we find that in there the butcher and the baker they both had a dream and he interpreted the dream and one was lost and one was saved. Fíjense, en su prisión él fue un profeta allí es cuando él fue vendido y metido en prisión por culpa de la esposa de potifar luego encontramos que allí el carnicero y el panadero. Los dos tuvieron un sueño y él interpretó el sueño y uno se perdió y el otro fue salvo. Así también Jesús en la cruz, exactamente, uno se perdió, uno fue salvo cuando él estuvo en su prisión clavado a la cruz, sencillamente un ejemplo perfecto. We find out that when Moses come on the scene now, now Moses could have not come. Nos damos cuenta que cuando Moisés vino a la escena, ahora Moisés no pudo venir en el mismo espíritu o de la misma manera con el mismo mensaje que, que tuvo Noé. Será otra edad para que se cumpliera otra palabra. God said and serve for four hundred years and i'll bring him out with a mighty hand. dios dijo tu simiente peregrinará en una tierra extraña serán siervos por cuatrocientos años entonces yo los sacaré con un brazo fuerte. but when moses was called took forty years of schooling then forty years to get it all out of him again then god called him by the supernatural light a pillar of fire laying back in a burning bush. Pero cuando Moisés fue llamado, tomó 40 años de escuela, luego 40 años para volverle a sacar todo eso. Luego Dios lo llamó por la luz sobrenatural, una columna de fuego allá en una zarza ardiente, y él conoció más de Dios en cinco minutos que lo que aprendió en 40 años, porque él estuvo en su presencia. Eso es lo que yo. Cuando un hombre está en la presencia de Dios, entonces él sabe algo. Él sabe algo. Ahora él no puede aprenderlo en libros. You can't learn God by books. Education, you say he's D, 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 PhD That just takes him that much farther from God to me. You don't know God by education. You know God by faith. You believe You know God. Usted no puede aprender a Dios por libros. La educación toma, ustedes dicen, Él es un DDD, PHD. Eso solo lo aparta él tanto más de Dios, para mí. Uno no conoce a Dios por educación. Uno conoce a Dios por fe y uno le cree. Así es como uno conoce a Dios. Y aún, por eso pienso que nuestras reuniones en la presencia divina de Dios deberían estimularle la fe a la gente a saber que no importa lo que diga la ciencia, lo que el incrédulo diga. Christ was sent to you the believers. You have a right to enjoy his fellowship and his blessings, and everything that he died from. There you are

hasta haberse arrodillado allá en esas arenas sagradas en la presencia de esa columna de fuego, y oído la voz de Dios hablarle a él. Saben, las religiones hoy pueden descartarlo todo con explicaciones, y esto sucedió, y eso ya ha pasado, y esto fue para otra edad, y esto...

God speaking in the ages through His prophets, identifying Himself each time through the age that come on. Dios hablando en las edades por sus profetas, identificándose el mismo cada vez por la edad que venía. Now along came Jesus of Nazareth. He was a prophet too. The Bible said he would. Deuteronomy eighteen fifteen. Moses said, "The Lord your God shall raise up a prophet like them to me, and to him shall the people hear." Ahora. Allí vino Jesús de Nazaret. Él también fue un profeta. La Biblia dice que él lo sería. Deuteronomio 18.15, Moisés dijo: Profeta de medio de vosotros como yo, levantará Jehová vuestro Dios, y a él oirá el pueblo. Now notice, every age, all Israel, all the people believed that the prophets, when they were identified prophets, Hebrews, third, uh, Hebrews the first chapter said, God in sundry times divers manners spake to the fathers to the prophets in these last days to his son jesus christ through his son jesus christ. Ahora fíjense, en cada edad todo israel todo el pueblo creyó eso a los profetas cuando ellos eran profetas identificados hebreos tre hebreos el primer capítulo dice.

La continuidad de la palabra de Dios. Dios nunca usó un sistema, nunca usó una organización, nunca usó grupos. Él usa una sola persona. Si usted es metodista, bautista, eso está bien. Presbiteriano, pentecostal, eso es bueno. Pero Dios lidia con usted como individuo. Es usted, no su iglesia. Usted es el que es responsable, no lo que diga su iglesia, es lo que Dios le dijo a usted. Eso tiene que estar con la palabra. Sí, Dios lidia con individuos, él siempre lo ha hecho. The prophets is not a school of prophets. They tried that one time and failed. So they find out Ahab had a bunch of them down there, but God had one too, with the name of Micah, that all the rest of them hated, but he had the truth he had the truth of the word because his prophecy was according to the word. Los profetas no hay una escuela de profetas. Ellos intentaron eso una vez y fallaron. Por tanto, ellos se dieron cuenta. Acab tenía ya un grupo de ellos, pero Dios también tenía uno con el nombre de Miqueas, que todos los demás odiaban, pero él tenía la verdad. Él tenía la verdad de la palabra, porque su profecía era de acuerdo a la palabra. Así tiene que ser siempre. El profeta es enviado para vindicar la palabra prometida para ese día. Ahora allí está exactamente como fue que ellos fallaron en ver a Jesús. Así exactamente. Look at those Those Pharisees and Sadducees scholars that we don't have today they must be born of a certain out of a certain tribe levite esos hombres esos fariseos y saduceos eruditos que ya no los tenemos hoy ellos tenían que nacer en cierta, de cierta tribu leví Their great 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 grandfathers were priests all the way through they studied that word day and night day and night but when the word was vindicated They didn't know it. Sus ta -ta tatarabuelos eran sacerdotes por todo el linaje. Ellos estudiaban esa palabra día y noche, día y noche, pero cuando la palabra fue vindicada, ellos no lo sabían. See they had tradition. Jesus said, "You with your traditions has made the word of God have no effect." Now he come just exactly the way the prophet said he would come. But to see they had a tradition, and they couldn't see that. Ben ellos tenían tradición. Jesús dijo, por vuestra tradición habéis invalidado la palabra de Dios. Ahora él vino exactamente de la manera que el profeta dijo que él vendría. Pero noten, ellos tenían una tradición y no pudieron ver eso. This baby born down there, a illegitimate birth and in a cow stable. How could that be? And this guy didn't go to any school. He had no credentials. He had no fellowship card. He didn't belong to any organization. They know no school he went to. How could this be anything? But it was. They failed to see. Este bebé allá, un nacimiento ilegítimo y en un establo de vacas. ¿Cómo podría hacerlo? Este individuo no fue a ninguna escuela, no tenía credenciales, él no tenía tarjeta de compañerismo, él no pertenecía a ninguna organización. Ellos no conocían escuela a la que lo hubiera asistido. ¿Cómo podría esto ser algo? Pero lo era. Ellos fallaron en verlo. They are my testimony, the scriptures. Él dijo, las obras que yo hago dan testimonio de mí. Escudriñad las escrituras porque en ellas os parece que tenéis la vida eterna y ellas son las que dan testimonio. Les dicen quién soy, ellas son mi testimonio, las escrituras. Dijo, si no me creéis, creed a las obras que yo hago. Ellas os dicen quién soy. Ellos dijeron: A Moisés tenemos. Nosotros le creemos a Moisés. Dijo: Si le creyereis a Moisés, me creeríais a mí. Él escribió de mí. Ven. Ellos estaban tan entenebrecidos que todavía no lo podían ver. Será posible que eso pudiera repetir. De hecho está profetizado, ¿saben? Eso también fue profetizado allá. Dice, "In this day oh, yes, heady, high-minded lovers of pleasure more than lovers of God, truth-breakers, false accusers, incontinent, despisers of those that are good, having a form of godliness but denying the power thereof, from such turn away." Oh, ¿Dicen ustedes para este día? Oh, sí. Impetuosos, infatuados, amadores de los deleites más que de Dios, implacables, calumniadores, intemperantes, aborrecedores de los buenos, teniendo apariencia de piedad pero negando la eficacia de ella. A esto se evita. Está profetizado y toda profecía tiene que cumplirse. Me pregunto si estamos cerca de ese tiempo. Yo solo me pregunto si lo estamos. Miremos alrededor un poco y veamos qué tan cómodos estamos en Sion. Now we find out. Let's see what Jesus was when he came. He was the word. He was absolutely the word. And the word is always correct. It corrects the error. Although the error don't believe it sometimes, but the word corrects the error. Ahora demosnos cuenta

O a la fiesta de Pentecostés, más bien. Y ellos subieron a la fiesta. José y María, y toda la congregación de allá de la ciudad. Ellos subieron a Jerusalén. And three days journey they presuming he was around with the people and some of the kinfolks there, but they missed him. They went to looking, and he wasn't there. They went back to Jerusalem and found him in the temple, disputing with the priest, disputing with those of uh man. Y tres días en la jornada. Ellos suponían que él estaba con las personas y allí con algunos de los allegados, pero él se les perdió. Ellos se pusieron a buscar y él no estaba allí. Regresaron a Jerusalén y lo encontraron en el templo, discutiendo con los sacerdotes, discutiendo con, el, con esos hombres. Noten aquí. No para herirlas a ustedes, personas católicas, pero ustedes que toman a María como Diosa o una intercesora. Miren aquí, ella había dado testimonio. Obsérvenla condenar su propio testimonio. Ella dijo: Tu padre y yo te hemos buscado con lágrimas. Observen lo que ella hizo. Ella condenó su propio testimonio.

she said, "your father and i, joseph, right before those priests who had already told us she was conceived by the holy ghost." and here she testifies and identifies joseph being his father, condemning her own testimony. but what's the word? pick it up. ella dijo, "tu padre y yo, josé, allí delante de esos sacerdotes, a quienes ya les había dicho que ella había concebido del espíritu santo. y aquí testifica ella, identifica a josé como su padre

If Joseph and his father, had been down the carpenter shop in his business. No, sabéis que en los negocios de mi padre debo estar. Si José hubiera sido su padre, hubiera estado en el taller de carpintería, en su negocio. But his father's business was condemning those organizations and things that he was condemning them up there where he, where he belonged. He was having a, a time there where they couldn't even understand how this boy would know such as that. But he was the word. Never a man spoke like him. What he said, he had authority to make it work. pero el negocio de su padre era condenar esas organizaciones y demás y él estaba ya condenándolos donde él donde él pertenecía qué qué tiempo estaba teniendo él allí donde ellos ni siquiera podían entender cómo este niño sabía algo así pero él era la palabra nunca habló un hombre como él lo que él decía tenía la autoridad para ponerlo por obra

los profetas solo eran la palabra para esa edad, pero él fue la palabra para todas las edades. Él fue Dios mismo bajando y manifestado en un cuerpo de carne. El verbo se hizo carne y habitó entre nosotros. Let's watch how he identified himself. As first day after you come out of the wilderness from being baptized uh, uh, with the Holy Spirit, baptized with John. Here's another little thought that you might catch just before you think of it. Veamos cómo él mismo se identificó. Lo primero después de salir del desierto, de ser bautizado con el Espíritu Santo, bautizado con Juan. Aquí hay otro pequeño pensamiento que podrían captar antes de pensar en eso? Do you know the Bible says the word comes to the prophet. If there's a prophet in the land, the word has to come to him. Saben ustedes que la Biblia dice la palabra viene al profeta. Si hay un profeta en la tierra, la palabra tiene que venir a él. Look at John was a prophet, the first one had, see? And he was a word prophet. And while he there prophesying, the word came to him in the water. Miren a Juan, fue un profeta, el primero que ellos habían tenido, ¿ven? Y él fue un profeta de la palabra. Y mientras él estaba parado allí profetizando, la palabra vino a él en el agua. Jesus was the Word. Walked right out in the water, and John said, "I have need to be baptized with thee come of thee. Why comest thou to me?" He said, "Suffer that to be so, for thus it's becoming to us that we fulfil all righteousness." Jesús fue la palabra. Salió caminando allá al agua y Juan dijo, "Yo necesito ser bautizado por ti. porque vienes tú a mí?" Y él dijo, "Deja ahora, porque así conviene que cumplamos toda justicia." ¿Por qué? Luego Juan siendo un profeta y él siendo la palabra, sabía que él era el sacrificio, así que el sacrificio tiene que ser lavado antes de ser presentado. Así que él bautizó a Jesús, lavando la palabra antes de ser presentada. ¿Ven ustedes?

y él se internó en el desierto fue tentado por 40 días luego salió. Then. Then sigamos ahora su ministerio estamos en san juan 1. veamos lo que acontece y veamos lo que él fue allá entonces podremos darnos cuenta lo que él fue ahora allá. look at him in the back ages now we're up to the time of jesus then we're we'll close maybe pick it up tomorrow night there we just got a few minutes left. Mírenlo a él ahora en las edades pasadas. Estamos en el tiempo de Jesús. Luego terminaremos, tal vez continuemos de allí y mañana en la noche. Solo nos quedan unos minutos. Aquí sale él del desierto. Lo primero, había un hombre llamado Andrés. Él había estado asistiendo al mensaje de Juan. Y John a decir, John sabía que iba a...

He knew he had to identify, had to see the sign that would prove who that, that Messiah was. And he knew noticed so sure, he knew his calling, he was so sure of it, to stand among a bunch of people like his he said, He's right among you now. There's one standing among you who you don't know. He'll baptize with the Holy Ghost and fire, said I'm not even worthy to lose his shoes. El sabía que tenia que identificar, tenia que ver la señal que probaría quien sería ese Ese Mesías. Y él estaba tan seguro de eso. Él conocía su llamamiento. Estaba tan seguro de eso que estando parado entre un grupo de personas como este, dijo, Él está ahora entre ustedes. Hay uno parado entre ustedes a quien no conocen. Él bautizará con el Espíritu Santo y fuego. Dijo, yo ni siquiera soy digno de desatar su calzado. Y luego... De repente Jesús salió allí y él vio esa señal. Él dijo, yo vi la señal y estoy seguro que ese era él, y él lo bautizó. Ahora cuando Jesús, y no cabe duda que Andrés le había contado a su hermano, ahora su hermano era un poco Simón, él era uno de estos hombres duros que no querían creer nada. He said, I remember what my father told me. He said, Son, one day, he said, You know, we've fished and we trusted God to, to give us fish for pay our debts and get something to eat. Él dijo, Yo recuerdo lo que mi padre me dijo. Él dijo, Hijo, un día, dijo, Sabes que hemos pescado y hemos confiado en Dios para que, que nos diera pescado para pagar nuestras deudas y conseguir de comer. Él dijo, Many times we've had to pray way before mother died and all to give us a good catch of fish so we could have food for the day and i've always looked as any good hebrew would for the coming messiah él dijo muchas veces tuvimos que orar mucho antes de que mamá muriera y de todo para que nos diera una buena pesca para que tuviéramos alimento para el día y yo siempre esperado como lo haría cualquier buen hebreo por el mesías venidero so now i'm getting old and i suppose i won't see him but i want your boys to know Just before he appears on the scene there'll be all kinds of false things rise up but I want you to know we must trust the word dijo ahora me estoy envejeciendo y supongo que no lo veré pero yo quiero que ustedes muchachos sepan un poco antes de que él aparezca en la escena habrá toda clase de cosas falsas que se levantarán ven pero yo quiero que sepan nosotros debemos confiar en la palabra Moses our prophet told us that the lord god would raise up a prophet now we haven't had a prophet for hundreds and hundreds of years but when the messiah cometh he'll be identified prophet now you'll know him because he'll be a prophet moisés nuestro profeta nos dijo que jehová dios levantaría un profeta ahora no hemos tenido un profeta por cientos y cientos de años pero cuando venga el mesías él será identificado como profeta ahora ustedes lo conocerán porque él será un profeta and then this fellow was preaching doing nothing else but preaching john so he simon couldn't go for that so he told him that this one he was speaking of had come so that identified him as a prophet see that he what, it, what it happen? y entonces este hombre estaba predicando no hacía más que predicar juan entonces él simón no podía creer eso entonces él le dijo que éste del que él hablaba había venido por tanto, eso lo identificaba a él como un profeta, so andrew and simon went down one day and washed their nets, and they were, went out to see jesus. and when simon came right up into his presence, jesus looked at him and said, "your name is simon, and you are the son of jonas." that did it. He right then that that was that word made flesh. See, he knew it. Entonces Andrés y Simón fueron un día y lavaban sus redes, y ellos fueron allá a ver a Jesús. Y cuando Simón vino corriendo en presencia suya, Jesús lo miró y dijo Tu nombre es Simón, y tú eres el hijo de Jonás. Con eso fue suficiente. Él supo en ese momento que esa era aquella palabra hecha carne. ¿Ven?

también sabía de ese piadoso padre anciano suyo. Él supo en ese momento que ese era el Mesías. A él le fueron dadas las llaves del reino. Más adelante. Luego había un hombre parado allí llamado Felipe. Así que él tenía un compañero que venía estudiando la Biblia con él. Oh, por muchos años. Y ese era y ese era un compañero llamado Natanael. He was, he was él vivía como a 15 millas. Si ustedes lo revisan en el mapa, donde él fue al otro lado de la colina a buscar a Natanael. Y cuando él lo encontró, él era, él era un hombre de olivar. Él cultivaba olivas y él se encontraba fuera en el olivar. Orando. And, of course, uh, Nathaniel after, uh, Philip, pardon me, uh, Philip after seeing Nathanael praying, he was a gentleman, he waited until he got finished praying. He, when he stood up, he said, say, come see who we found. Jesus of Nazareth, the son of Joseph, this is, this is the Messiah we're talking about. Y claro, Nathanael después, o oh Felipe, perdónenme, Felipe, después de ver a Nathanael orando, él fue un caballero. Esperó que él terminara de orar. Cuando se levantó le dijo, oye, ven y ve a quien encontramos, a Jesús de Nazaret, del hijo de José. Este es, este es el Mesías del que hemos venido hablando. Oh, and listen, this fellow said, now could there be any good thing come out of a bunch of people like that? And I think he gave him the best answer anybody could. He said, come and see. Yeah. Don't, don't stay home and criticize. Come find out for yourself. Bring your word along with you. Let's search it and find out what it is. Oh, luego escuchen a este hombre. Dijo, pues ¿podría algo bueno salir de una cantidad de gente como esa? ¿De ellos? Yo pienso que él le dio la mejor respuesta que alguien hubiera podido darle. Dijo, Ven y ve. No, no se quede en casa a criticar. Venga y averigüe por su cuenta. Traiga su palabra y escudriñémosla y averigüemos lo que es. You know what the Word says that this Messiah is going to be? What he was yesterday, he is today. Search the Word, find out what he is. whether he's an organization, whether he's a group of people, what is he, see? Ustedes saben lo que la palabra dice que va a ser este Mesías. Lo que él fue ayer, él es hoy. Escudriñen la palabra. Averigüen lo que él es. Si él es una organización, si él es un grupo de personas, ¿qué es él? ¿Ven? So we find out there that they've come around the hill and no doubt that Philip related to him what he had said. Well, that old fisherman didn't have enough education to sign that receipt that when he got that fish. Entonces allí encontramos que ellos vinieron del otro lado del monte. Y no hay duda que Felipe le relató lo que él había dicho. Pues ese viejo pescador que no tenía la suficiente educación para firmar ese recibo, cuando él compró ese pescado, él le dijo quién era y le dijo quién era su padre. No me sorprendería si él no te dice quién eres cuando llegues allí. Oh, vaya, tendré que verlo, dijo él. Entró allí directo en su presencia, tal vez como aquí, en la línea de oración, donde fuera. Jesús estaba orando por los enfermos. Y cuando Jesús lo miró, la primera vez que lo había visto, él dijo, he aquí un israelita en quien no hay engaño. He said, "Rabbi," which means teacher. When did you ever see me? This is the first time I ever saw you. When did you ever see me? He said, "Before Philip called you, when you were under the tree, I saw you." Yeah. What I? El dijo, "Rabí," que significa maestro. ¿Cuándo me viste? Esta es la primera vez que yo te veo. ¿Cuándo me viste? El dijo, "Antes que Felipe te llamara cuando estabas debajo del árbol, te vi." Oh, que watch What's the after effects? Rabbi, you are the son of God, you are the king of Israel. Miren los, miren los resultados. Rabbi, tú eres el hijo de Dios, tú eres el rey de Israel. Amen. That man, look at the difference between him and that priest standing out there. That priest didn't believe it and they know what happened, so they had to give an answer to their congregation. So you know what they said? Devil. Ese hombre sabía. Miren la diferencia entre él y esos sacerdotes parados allá. Esos sacerdotes no lo creyeron y sabiendo que sí, aconteció. Pues ellos tenían que responderle a su congregación. Entonces, ¿saben ustedes lo que dijeron? Ellos dijeron: Él el obra, él es un adivino, él es Belcebú, el diablo. Él es un diablo. Y

Ustedes pueden ver dónde nos arrojaría eso si nosotros viéramos lo mismo. Ven. Now we go just a little bit further. We find out then that there's only three classes of people or three races. We know that. Ham, Shem and Japheth's people. That's the Jew and the Samaritan and the Gentile. Now the Samaritan's half Jew and Gentile. Ahora avancemos un poquito más. Encontramos entonces que solo hay tres clases de gente en la tierra. tres razas Eso lo sabemos Cam, sem y la gente de jafet es el judío y el samaritano y el gentil Ahora, el samaritano es mitad judío y gentil. now we know that the jews were looking for a messiah so was the samaritans but we gentiles were anglo-saxon we we worshipped idols carried clubs on our backs and heathens we wasn't looking for no messiah and no messiah was showed to us either. Ahora nosotros sabemos que los judíos estaban esperando un mesías, también los samaritanos, pero nosotros, los gentiles, éramos anglosajones, nosotros, nosotros adorábamos ídolos, cargábamos mazos en la espalda y éramos paganos, nosotros no andábamos en busca de ningún mesías y tampoco nos fue mostrado ningún mesías, nada de su señal, nosotros vimos a un hombre caminando, mas no una señal mesiánica. So Pero allí estaba Samaria. Entonces Jesús una vez camino a Jericó, fue al otro lado de la montaña. Tuvo necesidad de pasar por Samaria. Y él llegó a una ciudad llamada Sicar. It's about Maybe place something on order this year. And he went to the well and, sat down and... And sent the disciples out to get victuals, food. Era como al mediodía. Tal vez un lugar algo parecido aquí a este. Y él fue al pozo y se sentó y, y envió a sus discípulos por los víveres, alimentos. While they were there, a woman, a young lady, the city, kind of a bad reputation. She's had too many husbands. She came out to the well of course she couldn't come with the rest of the women, because that's still a custom. They can't mix together. Y mientras estaban allí. Una mujer, una joven de la ciudad de mala reputación, ella había tenido demasiados maridos, salió al pozo, pues ella no podía venir con las demás mujeres, pues esa una es una costumbre, ellas no se pueden mezclar. So she come out to get water. And when she started to let down the, the water pot by the window to get the water, she heard a man, a boy say, "Woman, bring me a drink." And she looked around and there was a Jew. Así que ella vino a sacar agua, y cuando ella comenzó a bajar el, el cántaro por el manubrio para sacar el agua, ella oyó la voz de un hombre decir: Mujer, dame de beber. Y ella miró alrededor y allí estaba un judío. Y ella puede parecer un poco más de su edad, puede parecer un poco más de lo que él era. Dice en St. John 6: Que tú eres un hombre no más de 50 años y dices que has visto Abraham, sabemos ahora que tú has un devil. Dice: Before Abraham era, yo soy. Y ella debía haber lucido un poco mayor para su edad. Él tal vez lucía un poco mayor de lo que era. Saben, dice allí en San Juan 6 que aún no tienes 50 años y dices que has visto a Abraham. Ahora sabemos que tú tienes demonio. Él dijo, antes que Abraham fuese, yo soy. Entonces pero él, su su trabajo debía haberlo hecho lucir un poco tal vez canoso o algo. él solo tenía treinta y tres, pero él se veía un poco mayor. you say you being a jew and ask me a woman of samaria we have segregation there's nothing you just can't do that you can't support the other he said but if you knew who you were talking to you'd ask me for a drink dijo usted dice siendo usted judío y me pide a mí una mujer de samaria tenemos segregación no hay nada, usted, nosotros sencillamente no podemos hacer eso. Usted no puede, no debe hacer eso. Él dijo, pero si supieras con quién es que hablas, me pedirías a mí de beber. ¿Qué estaba haciendo él? Sosteniendo una conversación. El padre lo había enviado allí, pero él, aquí estaba la mujer. Ese debía ser el momento. Entonces dijo, eh uh, he talked to her till he caught her spirit see see the word discerns the thought that's in the heart and he was the word how mighty was the word sure see and the word discerns the thoughts in the heart see? entonces dijo el diablo a ella hasta que captó su espíritu vio ven la palabra discierne el pensamiento que hay en el corazón y él fue la palabra cuántos creen que él fue la palabra seguro ven

And preachers when they saw it they said, "What well, this man's a fortune teller." They didn't know the word. Ella dio un giro. Miren la diferencia entre ella y esos predicadores, sus sacerdotes. Esos predicadores cuando lo vieron, ellos dijeron, "Pues este hombre es un adivino." Ellos no conocieron la palabra. Look what she said, "We know, sir, you must be a prophet. We haven't had one for hundreds of years, and we know when the Messiah cometh, that's what he's going to do."

Ella pudiera enseñarlo algo al resto del mundo, sí, señor. Ella pudiera enseñarle algo a estos seminarios teológicos, ¿ven? El mismo ayer, hoy, por los siglos. Look, we, sir, I perceive that you are a prophet. See, he read the thoughts that was in her heart. Miren, nosotros, señor, me parece que tú eres profeta. Ven, leyó los pensamientos que había en su corazón. She said.

Into the city she went and said, Come see a man who told me the things that I've done. Isn't that the very Messiah? Eso concluyó el asunto. Ella fue a la ciudad, dijo, Vengan, vean a un hombre que me ha dicho todo cuanto he hecho. ¿No será ese el propio Mesías? My friends, we haven't got time to go further. But if that was Messiah yesterday, it's Messiah today. Or he is the same. Amigos míos, no nos queda tiempo para avanzar más, pero si ese fue el Mesías ayer, es el Mesías hoy, porque Él es el mismo ayer, hoy. Él murió para de esa manera hacer una expiación, para hacer que estas cosas se cumplieran, para darles a ustedes los privilegios.

Usted fue sano cuando Jesús fue herido por nuestras rebeliones, por sus llagas usted fue curado. Ahora si él estuviera parado aquí esta noche con este traje que él me dio, no pudiera ver si usted dijera, sáname, Señor, él no pudiera hacerlo, él ya lo ha hecho. ¿Ven? but now what if somebody of you say could jesus be in birmingham then tonight yes sir he promised he would. Yeah. pero ahora que si alguno de ustedes dijera podrá entonces jesús estar en birmingham esta noche sí señor él lo prometió. But how would he be here in the form of what the holy spirit yeah. That's what he is same yesterday and forever he's in the form of the holy spirit. pues cómo estaría él aquí en la forma de que. del Espíritu Santo, eso es lo que es él, el mismo ayer, hoy y por los siglos. Él está en la forma del Espíritu Santo. Ahora yo desearía tener tiempo para inyectar aquí un pensamiento más, pero probablemente no lo haga. Permítame, permítame hacerlo rápidamente. me, me soportarán por unos minutos. No quiero retrasarlos demasiado y que los dejen sus buses. Jesus said in Saint Luke the 16th chapter or 17th chapter as it was in the days of Lot so shall it be in the coming of the son of man. Did you say that? Jesús dijo en San Lucas el capítulo 16 o el capítulo 17 como fue en los días de Lot así será en la venida del hijo del hombre. Dijo él eso? I watched what it was he's reading the same bible we's reading Genesis 22 ahora observen lo que fue, él estaba leyendo la misma Biblia que nosotros leíamos. Génesis 22 o oh 19, 20 por allí. Fíjense, él estaba leyendo la misma Biblia. Watch the setting of law. Oh, what a sinful nation it was. What a sinful place. Look what we're in today. Look what he said at. Uh, 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 Observen la escena de Lot. Oh, qué nación tan pecaminosa era. Qué lugar tan pecaminoso. Miren, hoy entre lo que nos encontramos. Miren lo que él dijo: una, una, una generación pecaminosa y adúltera. Mala y adúltera demanda señal, y ellos la recibirán. La señal de Jonás resucitado de los muertos, o resucitado a estar casi como muerto, en el vientre de la ballena por tres días y noches. El Hijo del Hombre, la señal de la resurrección, esta generación adulterina recibiría la señal de la resurrección. There was two angels down there amongst the sodomites preaching. Two great messengers. There was one stayed with Abraham. Ahora Jesús dijo, como fue en los días del Lord. Fíjense en la escena. Había dos ángeles allá entre los sodomitas predicando, dos grandes mensajeros. Hubo uno que se quedó con Abraham. And then it went down with Sodom down there. They done signs by. What did they do? Preach the gospel and smote them blind. Their own preaching made the people blind. Now that wasn't a modern Billy Graham, I never seen one. Y los que fueron allá a Sodoma, ellos obraron señales. Y cómo lo hicieron? Al predicar el evangelio y herirlos con ceguera. Su propia predicación hirió a la gente con ceguera. Si eso no fue un Billy Graham moderno, nunca lo he visto. Never had a messenger yet in all the ages that his name ever ended with H A M to the church. Remember, we've we've had a Moody, Sankey, Finney, Knox, Calvin, so forth, Billy Sunday, but never a H A M. No se ha tenido un mensajero aún en todas las edades que su nombre terminara con h -A -M para la iglesia. Recuerden, hemos, hemos tenido muri Sankey, Finney, Knox, Calvin y demás, Billy Sunday, pero nunca un HAM hasta este tiempo. HAM Padre a las Naciones. Está ahora allí. Ven, allá. Now, look at Sodom's setting, and remember, there was a man stayed up with them up there, which Abraham called Elohim, God. Watch what he how he knew he was Elohim. Miren la escena de Sodoma, y recuerden, hubo un hombre que se quedó allá con ellos, al que Abraham llamó Elohim, Dios. Miren lo que él, cómo él supo que él era Elohim. He said, Abraham, where is your wife Sarah? Said she's in the tent behind you, hundred years old. Said. I'm going to visit you according to the promise I gave you at the time of life the other 28 days. been looking for 25 years now Sarah's 90 and he's 100. Él dijo, Abraham, ¿dónde está tu esposa Sarah? Dijo, ella está en la tienda detrás de ti. Tenía 100 años. Dijo, voy a visitarte según la promesa que te di en el tiempo de la vida. Los otros 28 días. Ya llevaban 25 años esperando. Y ahora Sara tenía 90 y el 100. i'm going to visit you according to time of life and sarah went to herself in the tent he said why did sarah laugh the, in the tent behind me voy a visitarte según el tiempo de la vida y sarah dentro de sí dijo hm, en la tienda el dijo por qué se ha reído sarah ese hm, en la tienda detrás de mí. abraham called him elohim god manifested in a human flesh eating a, a calf drinking the milk from the cow. And eaten bread, corn cakes, and God manifested in human flesh. Abraham lo llamó Elohim, Dios manifestado en carne humana, comiendo un del becerro, bebiendo la leche de la vaca, y comiendo pan, tortas de maíz, y Dios se manifestó en carne humana. Jesus said, As it was in the days of Sodom, so shall it be at the coming of the Son of Man, when God would again manifest himself in human flesh. Jesús dijo, como fue en los días de Sodoma, así será en la venida del Hijo del Hombre, cuando Dios mismo se volvería a manifestar en carne humana. Y recuerden, esa fue la última señal. Abraham había visto señal tras señal tras señal, pero esta vez... Aquí estaba Dios manifestado en carne y podía saber lo que Sara estaba pensando a espaldas de Él. Eso dejó saber que era la palabra, porque la palabra discierne los pensamientos que hay en el corazón. ¿Ven? ¿Lo captan? Levanten sus manos y lo captan. Muy bien. ¿Ven? Now that was sign. Now remember Abraham sodom sodom ahora esa fue la última señal ahora recuerden abraham y su grupo no estaban en sodoma ellos estaban afuera de sodoma no allá en ese mundo denominacional apartados de allí allá fuera. See what sign they got—a great intellectual messages. But watch what a sign the elected church got. Abraham. Ven ustedes la señal que ellos recibieron, tremendos mensajes intelectuales. Pero miren la señal que recibió la iglesia elegida, Abraham. G R A H A M is six letters. World man's number. Man was creed on the sixth day. He is six. But A B R A H A M is seven letters. See. G-R-A-H-A-M -A -A son seis letras. Mundo, número de hombre. El hombre fue creado en el sexto día. Él es seis. Pero A-B-R-A-H-A-M son siete letras. ¿Ven? La iglesia elegida, parada afuera. Fíjense, ellos recibieron esa señal a Dios manifestado en carne. Y Jesús dijo: Ahora observen, Lucas el capítulo 17, en el como fue en los días de Sodoma, así será en la venida del Hijo del Hombre, cuando el Hijo del Hombre se esté manifestando.

y nos es prometido eso para restaurar. Toda voz es seguida por un mensaje, y el mensaje fue restaurar la fe otra vez a la fe original, Malaquías 4, restaurar de nuevo la fe al, de los padres, al pueblo. They've got off in all kinds of everything, but restore back again that faith.

que conoció los secretos del corazón. Ahora, esa es la última señal que la iglesia y la iglesia espiritual reciben. Esa es la última señal que la iglesia natural recibe. Y el mundo gentil será destruido. Y ella está lista para eso ahora mismo.

¿Por qué tembló? Porque ellos habían rechazado a su Mesías. ¿Por qué tembló de nuevo? Ellos han vuelto a hacer lo mismo. ¿Ven? La edad de la iglesia de la Odisea. Cualquier erudito sabe que él estaba por fuera, tocando, tratando de, he aquí yo estoy a la puerta y toco.

Y al haber hecho eso, ellos han rechazado de nuevo la palabra. Ella queda por fuera. Ni siquiera se puede conseguir cooperación por ninguna parte. Eso es exactamente cierto. Oh Dios, ten misericordia. Jesucristo el mismo ayer, hoy y por los siglos. Inclinemos nuestros rostros. Lord God. You identify yourself in all ages, God. You as God in sundry time, who spoke to the fathers through the prophets, and this last days through your Son Jesus Christ, who we love and believe and know that He is the same yesterday, today, and forever, as He has promised. Señor Dios, tú mismo te identificas en todas las edades, Dios. Tú fuiste Dios en otro tiempo que le hablaste a los padres por los profetas, en estos postreros días por tu hijo Jesucristo.

de una fe fina es fácil hablarles, pero oh Dios, que esa fe ahora escale, que simplemente entre ahora en otro ciclo, dando un paso afuera del pensamiento humano. Ellos han oído esto, les ha sido enseñado por sus pastores. Ellos, ellos lo han esperado por años y años que venga. not y ahora oramos padre que Tú nos lo des a conocer a nosotros esta noche que tú no estás muerto sino que estás vivo para siempre y vives entre tu pueblo como el lirio en el valle entre todas las otras flores la flor más hermosa entre diez mil. now we pray, oh, lily of the valley. that you'll come to us tonight make yourself known among us to identify yourself in this age for its promise i've just told him the word that in the last days as sodom and gomorrah so would the son of man reveal himself as he did at sodom and gomorrah before the promised son come to the elected and destruction came to the rejected. oramos ahora oh lirio del valle que vengas a nosotros esta noche. Date a conocer entre nosotros para identificarte tú mismo en esta edad pues está prometido acabo de hablarle la palabra que en los postreros días como sodoma y gomorra así el hijo del hombre se manifestaría como él hizo en sodoma y gomorra antes de venirles el hijo prometido a los elegidos y venirles la destrucción a los rechazados. so I pray father that they'll understand this and may you come and keep your word which i know you will in jesus name. Amen. Entonces yo oro, Padre, que ellos entiendan esto y que tú vengas y cumplas tu palabra, lo cual sé que harás, en el nombre de Jesús. Amén. Now, I believe Billy said Ahora, creo que Billy dijo que repartió algunas tarjetas. ¿Será eso correcto?

Solo diez minutos. Si todos se sentaran perfectamente en silencio por diez minutos, no se muevan alrededor. All right, let's start from number one. Who has B number one? Right, quick now. Raise your hand if you can't. Uh, the man was moving on a cot. See what his prayer card number is. If, if, see, he's got a prayer card. You, you don't have. One. All right, uh, all right. Muy bien. Comencemos de la número uno. ¿Quién tiene la B? Número uno. Ahora, rápidamente, levante la mano si no pueden. el hombre se estaba moviendo en el catre. vean cuál es su número de tarjeta de oración. si sí es. vean. tiene una tarjeta de oración. usted. usted no tiene. muy bien. muy bien. number one. did i miss it? or maybe we start somewhere else then. all right. oh, i'm sorry. all right. number one. number two. three. number two. raise up. stand up when you call your number. one, two, three, four. Número uno, se me pasó, o oh, tal vez empecemos entonces de otro lugar. Muy bien. Oh, lo siento. Muy bien. Número uno, número dos, tres. Número dos, levántese, pues, póngase de pie cuando usted yo llame su número. Dos, uno, dos, tres, cuatro, cuatro. Five. Watch your card now. Five. Come right over here and form Five, six, six, seven

ocho 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 siete ocho ahora estamos realmente estamos ahora pasados del tiempo all right that's all right. just let her sit there till we get ready to call her and just put her right in the line where she belongs right. eleven 11, 11, 11. stop there then all right. Muy bien no hay problema déjenla sentarse allí hasta que ya estemos para llamarla y entonces solo ubiquen en la línea donde ella debe estar muy bien nueve nueve diez diez once 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 paremos entonces allí muy bien. how many here doesn't have a prayer card raise up your hands raise up your hands how many here that raise up your hand no i know nothing about raise up your ¿Cuántos aquí no tienen tarjeta de oración y están enfermos? Levanten las manos. Bueno, levanten las manos. ¿Cuántos hay aquí que no me conocen a mí? Levanten la mano. Saben que yo no sé nada de ustedes. Levanten la mano. Muy bien. Ahora ustedes miren hacia acá y crean ahora. Yo todos en mucha reverencia. i just remember, one word from him will mean more than I could speak in a hundred lifetimes. See, I can preach this. How many believe that that's the truth? All right. Ahora solo recuerden, una palabra de él significará más de lo que yo pudiera hablar en cien vidas. Ven, yo pudiera predicar esto. ¿Cuántos creen que esa es la verdad? Muy bien. Now, if it's a truth, God's obligated. If that's His word, that's His promise. He's obligated to do it. He's obligated to confirm His word. Is that right? And yeah. if He does do it, will you believe it? Amen. You believe it.

Yo miro alrededor y no lo veo por ningún lugar. Miren, ¿qué si algún hombre entrara aquí con cicatrices de clavos en las manos y, y algo por todo su rostro y sangre y todo eso? Cualquier hipócrita pudiera hacer eso. Yes. Remember, like like that, no no like y recuerden, Jesús no vendrá así. Cuando Él venga de esa manera el tiempo no será más. No habrá más tiempo cuando Él venga de esa manera but why would you know that it was him then if he come because he would identify himself by his by his spirit his sign his life in you i am the vine ye are the branches now you just remember and believe that with all your heart now. pero porque sabría usted entonces que es él si viniera porque él mismo se identificaría por su por su espíritu su señal su vida en usted yo soy la vid vosotros los pámpanos. Ahora ustedes solo recuerden y crean eso ahora con todo su corazón. Now, uh, this is your prayer line. All of them there? I I don't know, why. eight or ten. All right, that's all right. Come here. Tomorrow night we'll try to pick up more. Everybody, real reverent. I just let them come one by one as they come. Ahora es esta su línea de oración. Están todos allí? Yo yo no sé, ocho o diez. Muy bien, así está bien. Pase aquí. Mañana en la noche trataremos de tomar más, todos en mucha reverencia. Ahora solo déjenlos pasar uno por uno a medida que pasan. No, not wrong you. I no idea. All right. Ahora, en primer lugar, quiero que todos los que están en esa línea de oración, que saben que yo no los conozco, la pequeña línea de oración aquí, que saben que yo no los conozco, levanten la mano. saben que yo no sé nada acerca de ustedes. no sé nada. no sé lo que anda mal con ustedes. no tengo idea. muy bien. a real reverend. i just remember where we're standing. the word has been read. now remember. i cannot heal no one. no other man can heal no one. but your faith in what is christ is what does the healing. Ahora, bien reverentes, solo recuerden ahora dónde estamos parados. La palabra ha sido leída. Ahora, recuerden, yo no puedo sanar a nadie, ningún otro hombre puede sanar a nadie, pero la fe suya en lo que es Cristo, eso es lo que obra la sanidad. Now, if he'll make himself known here, like he did, identify himself like this as he did in other days. Would you know him by that? Ahora si él mismo se da a conocer aquí como él ya lo hizo, se identifica él mismo así como él hizo en los otros días. ¿Lo conocerían ustedes según eso? Esa es de la única manera que él dijo que se identificaría. Esa es de la única manera que él mismo llegó a identificarse. Y él es el mismo ayer, hoy y por los siglos. So now, woman, like Saint John Ford. Jesus met a woman at the well. He just referred to her a few minutes ago. Here's a man and a woman. I've never seen the woman. She just raised her hand. i never seen her and she never seen me. So we're totally strangers. She just got a prayer card and her number had to be called. Entonces, ahora aquí está una mujer. Igual como en San Juan 4. Jesús conoció a una mujer junto al pozo. Acabo de referirme a ella hace unos minutos. Aquí hay un hombre y una mujer. Yo nunca he visto a la mujer. Ella acaba de levantar la mano, mostrando que yo nunca la he visto y ella nunca me ha visto a mí. Por tanto, somos completamente desconocidos. Ella acaba de recibir una tarjeta de oración y sucedió que su número fue llamado. Uh, you... She said one time in Hammond, Indiana, I prayed for her, but said for her personal life, I know nothing about her, know nothing, don't know what you're here for. Now. Está usted. Ya dijo que una vez lloré por ella en Hammond, Indiana, pero ha dicho que yo no sé de su vida personal. En cuanto a ella, no sé nada. No sé por lo que usted esté aquí, ni nada. Of course, hay hundreds de personas en prayer lines que might haber estado en reuniones y así like lo que i mean yo sé, God en Heaven knows this Bible over my heart. I never remember that. Somebody in a distance like that. Um, uh, somebody. Desde luego, hay cientos de personas en las líneas de oración con las cuales tal vez haya estado en las reuniones y demás de esa manera. Pero quiero decir que sepa que yo no, Dios en el cielo sabe, esta Biblia sobre mi corazón, yo nunca podría recordar eso. Alguien así tan distante, alguien por el cual se oró tal vez hace años. hammond, indiana. so, fue hace mucho tiempo. hace muchos años cuando yo estuve en hammond, indiana. hace ocho o 10 años. so, now, um, just now, if the lord jesus will reveal to me what you're here for now, that would make st. john Ford exactly right. whatever was in your heart, then the word discerns the thought that's in the heart. like jesus did the woman at the well. would you believe that to be true then? you would. would the audience believe it to be true? Así que... Ahora, solo... Ahora, si el Señor Jesús me revela el por qué usted está aquí, ahora, eso haría San Juan 4 exactamente correcto. Lo que está en su corazón, la palabra entonces discierne el pensamiento que hay en el corazón, como hizo Jesús con la mujer junto al pozo. ¿Creería usted entonces que eso es verdad? ¿Lo creería usted? ¿Lo creería la audiencia verdad? Uh. Here's my hand on the Bible, and I never remember. The woman wouldn't have no idea, and she raised her hand too. I wouldn't know what she was here for. Said she saw me in Hammond, Indiana. That'd be uh, you. You ever one might have been there for all I know. I wouldn't know just at the meeting. Ahora aquí está mi mano sobre la Biblia, de que yo no recuerdo a la mujer, no tendría ni idea, y ella también levantó la mano que yo no sabría por lo que ella está aquí. Dijo que ella me vio en Hammond, Indiana. Eso sería ustedes, ustedes. Todos ustedes pudieran haber estado allí hasta donde yo sé. Yo no lo sabría, simplemente allí, en la reunión. Pero ahora, el Señor Jesús conceda esto, si es que Él lo hace, yo no digo que Él lo hará. Ahora, yo tomo todo espíritu aquí bajo mi control, en el nombre de Jesucristo. Ahora, sean muy reverentes. Si usted no es creyente, yo no le aconsejaría que se quede en el edificio, pues las enfermedades se pasan de uno a otro. Nosotros sabemos eso, también las aflicciones. Muchos han estado antes en reuniones y han visto eso suceder. Ahora, I just want to talk to you like our Lord did that woman. Ahora, solo quiero hablarle a usted como lo hizo nuestro Señor con esa mujer. Ahora, vea, usted está parada allí necesitada y usted es probable que usted sea cristiana. Yo no sé si lo es, él me dirá si usted lo es. Y también yo soy un cristiano. Now, it's two together, a man and woman, and then the Spirit of God here with a gift to let you know what you're talking to Him about, what you're saying. It might be financial, it might be domestic, I don't have any idea. But whatever it is, you'll know where it's the truth or not if He reveals it. Ahora son dos juntos, un hombre y una mujer, y luego el Espíritu de Dios aquí con un don para darle a conocer a usted de lo que le está pidiendo a Él, lo que usted está diciendo.

Si eso es correcto, levante la mano. Ahora, ¿cree usted? Ahora observe. ¿Quiere que le diga dónde está el tumor? Está en su garganta. Si eso es correcto, mueva su mano así. Ahora, ¿cree usted? Muy bien. Siga su camino agradeciéndole al Señor de que usted, usted lo cree. We are strangers to each other, I suppose, lady. Venga. Somos desconocidos, me supongo, señora. No nos conocemos, pero Dios nos conoce a los dos. ¿Cree usted que Dios me puede revelar su problema? ¿Le ayudaría? ¿Le llevaría a creer? Real River. Real River.

¿Es correcto eso? Yes. She had a blood issue. She said within herself, if I can touch that man, I'll be made well. And she touched him, and he said, who touched me? And, well, even Peter rebuked him, said so that would sound like it was a mental case or something. I said, my, well, everybody's touching He said, yeah, but I got weak. I perceived that virtue went from me. Ella tenía un flujo de sangre. Ella dijo dentro de sí, si puedo tocar a ese hombre, yo seré sana. Y ella lo tocó a él. Y ella... Él dijo, ¿quién me ha tocado? Y pues aún Pedro se lo reprochó. Dijo, eso sonaría como si tuvieras un problema mental o algo. Dijo, vaya, pues todos te tocan. Él dijo, sí, pero me he debilitado. He conocido que ha salido poder de mí. Él se dio la vuelta y buscó entre la audiencia hasta que encontró a esa mujer. Y él le dijo de su flujo de sangre que eso estaba curado. ¿Recuerdan eso? Now the Bible said today that the ministers answer this verse that he's a high priest right now that can be touched for the feeling of our infirmities. Is that right? Ahora la Biblia dice hoy que los ministros nos respondan esto que él es el sumo sacerdote ahora mismo que puede ser tocado por el sentir de nuestras dolencias. ¿Es correcto eso? You just take it he said Lord God that preacher don't know me. And let me touch your garment. you speak through him? If he's the same yesterday, and forever, he'll act the same way. He's in human flesh now, acting out, redeeming his people. Ustedes solo tomen lo de él. Digan, Señor Dios, ese predicador no me conoce. Permíteme tocar tu manto. Que hables por él. Si él es el mismo ayer y por los siglos, él obrará de la misma manera. Él está ahora en carne humana, obrando, redimiendo a su pueblo.

Just to contact your spirit, lady, uh, just to talk to you. Do you believe that these things are true? Do you believe that the Lord Jesus could reveal to me what you're here for? Ahora, quiero solo solo contactar su espíritu, señora. Solo hablar con usted. Cree usted que estas cosas son verdad? Cree que el Señor Jesús puede revelarme el por qué usted está aquí? You also have tumor. That's right. You believe he can reveal to me where it's at? It's in the female gland, in the groin mm -hmm. gland it's in, it's in the womb. That's right. Heart believe now. Or all, right. all your heart. Right <laughs> usted también tiene un tumor. Eso es cierto. ¿Cree usted que él puede revelarme dónde está? Está en las glándulas femeninas. Y en la glándula dónde está es en la matriz. Eso es correcto. Muy bien. Cree ahora. Vaya. Tenga fe

Now, if the Lord Jesus can reveal to me what you're here for, will you believe it, you don't have to be the truth, if if you know where it's the truth or not. You you believe me to be his servant. You know, thank you, sir. Thank you. May the Lord help you now just believe that with all your heart. Ahora, si el Señor Jesús puede revelarme el por qué usted está aquí, lo creerá usted sabe que tendría que ser verdad sabría si, si eso es la verdad o no pero usted usted me cree ser su siervo usted lo sabe gracias señor gracias que el señor lo ayude ahora a creer eso con todo su corazón es esta cosita aquí solo trataba de acomodarla bien Now, as you look this way again. Yes, sir. You should be facing an operation for a rupture. That's right. Also, hernia, I have a hernia. You believe I can tell you who you are? You believe it? You're a reverend you're a minister because you see at the pulpit, and your name is Wallace. <laughs> <laughs> Glory. Glory. Oh, so well, going, Glory. oh my. my. Glory. Have faith now, don't doubt. Just have faith. Believe. Ahora, mirando usted hacia acá de nuevo. Sí, señor, a usted le espera una operación por una ruptura. Eso es correcto. También hernia. Usted tiene una hernia. ¿Cree usted que yo le puedo decir a usted quién es? ¿Lo cree? Usted es un reverendo. Usted es usted es un ministro porque lo veo en el púlpito. Y su nombre es Wallace. Crea con todo su corazón. Dios lo bendiga.

estoy apurando un poco porque la gente está, está amontonada. usted sabe. Es, you believe that he can reveal to me something wrong with you? yes, sir. you do. and uh, you know that feeling is struck. you just think couldn't be from me. that's him. It makes you feel real life sweetness, humbleness. that. did you ever see the picture of that light? well, it's exactly yes, what's around you right now y usted sabe que ese sentir que la impactó en ese momento no podría venir de mí eso es él le hace sentir mucha como dulzura humildad y eso ha visto usted alguna vez la foto de esa luz pues es exactamente lo que la rodea ahora mismo now the lady's moving back from me she's suffering i see ella she's kind of crippling up she's got arthritis yes. oh that's right if that's right raise up your hand that's right la dama ahora se aparta de mí. ella está sufriendo. yo la veo. ella está quedando como inválida. y ella tiene artritis que la. eso es correcto. si eso es correcto, levante la mano. eso es correcto. luego usted también tiene un problema de la tiroides. Usted sufre de la tiroides, eso es verdad. Y luego usted tiene un problema del corazón, asfixia por el corazón. Eso también es verdad. Usted no es de aquí. Usted es de alguna otra clase de región donde hay bastante... Usted es de muy lejos. Usted es de Pensilvania. Eso es correcto, ha venido acá. Ahora vaya a casa y sea sana. Jesucristo la sana, le da su sanidad. Venga, ahora tenga fe. No dude. No, 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 por favor, no. Solo un poco ahora. Si solo me da uno más, dame este caso, y ya. Si solo me da este caso, no. No, por favor, no. No lo voy a ayudar, pero vea, tu espíritu, estoy en contacto con cada uno de ustedes ahora. Ahora no, no se muevan, por favor, no lo hagan. Solo un poquito, vamos, si tan solo me dan uno más. Denme este caso y luego paramos. Si me permiten solo este caso. No se muevan, por favor, no lo hagan. Yo sé que los estoy reteniendo mucho tiempo, pero vean, cada uno es un espíritu y es que ahora estoy en contacto con cada uno de ustedes. ¿Ven? I have faith. I'm, I'm a stranger to you. I don't know you. Christ knows. You. As a man keeps coming. What's oh, this? A, a gray headed man sitting here suffering with trouble in his knees. You believe it, God will make you well, sir, and heal you with that knee trouble? You believe it, He'll make you well? The man right behind the, the wheelchair there. If you believe with all your suffering with knee trouble, raise up your hand. Ahora tengan fe. Soy soy un desconocido para usted. Yo no le conozco. Cristo le conoce a usted. Hay un hombre que continuamente aparece. Oh, es este, un hombre canoso sentado aquí. Está sufriendo con problema en las rodillas. Cree usted que Dios le dará su salud, señor, y lo sanará con ese problema en las rodillas. Y cree que él lo sanará. El hombre allí mismo detrás de la la silla de ruedas. Si usted cree con todo, usted sufre con problemas de las rodillas. Levante su mano. Muy bien. You touched something, didn't you? You touched him. That's right. Say that. By the way, the lady sitting there next to you, the light wife. You believe me, sister, so that they'll know that it comes from God. You believe me to be His prophet. You believe me that rebound on that. You're suffering with a blood pressure that's right, raise up your hand. all right, lay your hands over on him too, 'cause he never got it too well. and then you believe with all your heart, and you both get well. what did they touch? usted tocó algo? no es así. usted lo tocó a él. sí. eso es correcto. y a propósito, la señora sentada allí al lado suyo, la luz, la esposa, me cree hermana para que ellos sepan que viene de dios. me cree usted ser su profeta. me cree ese rebote allí. Usted está sufriendo de la presión de la sangre. Si eso es correcto, levante la mano. Muy bien, ponga también sus manos allá sobre, sobre él porque él no lo captó muy bien y luego crea usted con todo su corazón y los dos sanarán ¿Qué tocaron ellos. Here. A lady just caught that then. she's sitting right back here, got her head down praying, she's praying for the Lord to heal her. What she's aquí una señora lo captó en ese momento ella está sentada aquí atrás tiene su rostro inclinado orando ella está orando para que el señor la sane lo que ella ella está sufriendo está sentada justo donde termina la fila allí ella tiene el estómago guarneado por lo cual está orando y cree que dios la sanará señora.

No ven ustedes esa luz suspendida allí? Ven, ven. Look, the lady's had an operation, but what she really wants Christ to do for us take growths off of her arm. You believe now he'll do it? Yes, raise up your hand. All right. If you believe it, you can have it. Just have faith, don't doubt, believe. Ahora miren, la señora ha tenido una operación. Pero lo que ella realmente quiere que Cristo haga por ella es que quite los crecimientos de su brazo. ¿Cree usted ahora que él lo hará? Le sí, levante la mano. Muy bien. Si usted lo cree, puede recibirlo. Solo tenga fe y no dude. Crea. Ah, uh, no it's too different man. I thought this man, this man sitting here. You believe, sir? Sitting right here? You believe with all your heart? Yo no son dos hombres distintos. Pensé que este hombre es este hombre sentado aquí. ¿Cree, Señor, sentado aquí mismo? ¿Cree con todo su corazón? ¿Cree usted que Dios lo va a sanar de ese problema de la próstata, darle su salud? Usted sufre problema de la próstata. Mueva su mano si eso es correcto. Eso es correcto su fellosana señor jesucristo le ha sanado i never seen the man in my life don't you see he's here don't you believe him don't you see that's him. yo nunca he visto al hombre en mi vida no ven ustedes que él está aquí no le creen no ven que es él. i wait you wait wait i don't believe he told you nothing about yourself did he you believe it he can do it you believe it i can do it through his grace and power it will be his promise. or a un momento. Él, Oh, sí. No creo que le haya dicho nada acerca de usted, ¿verdad? ¿Cree usted que él puede hacerlo? ¿Cree que yo puedo hacerlo por medio de su gracia y poder? ¿Sería esa su promesa? Usted está sufriendo de un mal en su cuello. Usted sufrió una caída y eso lo causó. Eso es correcto. Regrese ahora, usted va a estar bien. Jesucristo le dé su salud. Do you believe everybody believes now with all your heart? Now, how many believers is here? Raise up your hand, all over the building. Up, all right. You believe. Cree usted. Ahora creen todos de todo corazón. Ahora, ¿cuántos creyentes hay aquí? Levanten la mano por todo el edificio. Muy bien, ustedes crean. Now, right quick, we're really about for half hour overtime. You do this right now. Jesus said, "Do you believe he's the same yesterday and forever?" you believe he promised to do this in this day you believe that's the last sign that this church is going to see now before the coming of the lord appears you believe it right to end all the scriptures who is fulfilled ready for the coming of the son. rápidamente en realidad vamos casi para media hora sobre el tiempo hagan ustedes esto ahora mismo jesús dijo creen ustedes que él es el mismo ayer y por los siglos creen que él prometió hacer esto en este día. ¿Creen que esa es la última señal que esta iglesia verá ahora antes que aparezca la venida del Señor? ¿Creen ustedes que estamos justo en el fin, que todas las escrituras se han cumplido, listos para la venida del Hijo? Ahora Jesús dijo, estas señales seguirán a los que creen. Ahora ponga usted su mano sobre alguien allí al lado suyo. Ahora usted es un creyente. Estas señales seguirán a los que creen. Ahora si Él cumple su palabra para hacer esto, Él cumplirá su palabra en hacer eso también. Ahora usted ore por la persona al lado suyo. Ellos están orando por usted. ¿ve? Ahora no ore por sí mismo. Usted ore por la persona. Ellos están orando por usted. Ahora inclinemos todos nuestros rostros mientras oramos. Heavenly Father, we are grateful to see the risen Messiah. 1900 years of all kinds of theology and movements, but still in the darkness of all of it. You promised that you would appear here in the last days. Abraham, Padre Celestial, estamos agradecidos por ver al Mesías resucitado, mil novecientos años de toda clase de teología y movimientos. Pero aún en todas esas tinieblas, tú prometiste que aparecerías aquí en los últimos días, en este día de Sodoma, y te darías a conocer tú mismo a los hijos de Abraham. los llamados los elegidos and here you are tonight after 1900 years you're just as much alive tonight as you was when you talked to the woman at the well it's god manifested in flesh now in the flesh of his bride for the bride and the husband is the same self flesh these two are one y aquí estás en esta noche después de mil novecientos años tú sigues tan vivo en esta noche como cuando le hablaste a la mujer junto al pozo es dios manifestado en carne ahora en la carne de su novia porque la novia y el novio son la misma carne estos dos son uno. and the church is becoming the bride all the time by believing the word so that the word and the church becomes the same. Y la iglesia está llegando a ser la novia todo el tiempo al creer la Palabra. Tanto que la Palabra y la iglesia llegan a ser lo mismo. La Palabra en la iglesia, haciéndola la novia. La última señal, Dios identificándose el mismo. La Palabra en la iglesia. Oh God. These people who say they believe have their hands laid on one another they're praying Look down from your glory Lord What's confirm your word You said these signs shall follow them that believe If they lay their hands on the sick they shall recover Oh Dios Estas personas que dicen que creen tienen las manos puestas el uno sobre el otro Ellos están orando Míranos desde tu gloria Señor observa confirma tu palabra

es la primera vez que he hecho esto desde hace mil años y aquí está él, en esta noche. may satan lose his power his unbelief fade out and may the power of the resurrected christ come into these people and heal every one of them May we cast out satan in the name of jesus christ may he go from this people right now that they all may be well while they're praying one for the another with their hands laid up on each other. In Jesus Christ's name. Que Satanás pierda su poder, que desvanezca su incredulidad y que el poder del Cristo resucitado entre en estas personas y los sane a cada uno. Nosotros echamos fuera a Satanás, en el nombre de Jesucristo, que él salga ahora mismo de estas personas para que todos queden sanos, mientras están orando el uno por el otro, con sus manos puestas entre ellos. Concédelo en el nombre de Jesucristo.

And taking mortal people, and showing Himself the Messiah in all ages, same Messiah, doing the same thing by the same sign. He's raised for that, Promised He would do it just before His second coming and the destruction of the Gentile world. Here He is. Si Dios, después de 1,900 años. Se para aquí identificándose el mismo, resucitado entre los muertos y tomando a personas mortales y mostrándose a sí mismo, el Mesías en todas las edades, el mismo Mesías obrando lo mismo por la misma señal, él ha resucitado de los muertos, prometió que lo haría un poco antes de su segunda venida y la destrucción del mundo gentil. Aquí está él.

He said these words, these signs shall follow them, that believe. Amen. If they lay their hands on the sick, they shall recover, they'll get well. Do you believe it with all your heart Amen. now? Él dijo estas palabras. Estas señales seguirán a los que creen. Si sobre los enfermos ponen sus manos, ellos se recuperarán, ellos sanarán. ¿Lo creen ahora con todo su corazón? If you believe it with all your heart and believe that Jesus Christ, the resurrected Son of God, the one that will judge you at the judgment bar, is here tonight in the form and person of the Holy Ghost, and is making himself known by his same scriptural sign that he promised to show you, and, and he was alive, here he is. Si ustedes lo creen de todo corazón, y creen que Jesucristo, el Hijo de Dios resucitado, el que los juzgará en el trono del juicio...

And accept your healing in the name of Jesus Christ of Nazareth. Stand, up if you believe. Stand up. Si ustedes creen eso con todo su corazón y lo aceptan a él como su sanador, yo les encargo por su nombre y en su nombre que se pongan ahora de pie y acepten su sanidad en el nombre de Jesucristo de Nazaret. Pónganse de pie si ustedes lo creen. Pónganse de pie. Eso está bien. La gente viene de los catres y han levantado de las sillas de ruedas, y eso es maravilloso. Ahora solo alabémosle. Todos, levanten las manos. Ahora es el momento en que pueden gritar y alabarle. ¿Creen? Hay personas paradas de sus sillas de ruedas, de los catres y por todas partes, en pie. Alabémosle a Él. Todos levanten las manos y alábenlo.